Buena gente, vamos a empezar con el cafelazo, porque ya no es cafelito, cafelazo de Mongolia, el viernes 11 de febrero de 2022. Viernes ya sabéis que hay programación especial para por la tarde. Tenemos hoy Proyecto Unreal y tenemos Stellaris, que está la cosa muy malita en Stellaris. O sea, no sé si habéis visto el último capítulo, pero se va la cosa a la mierda. Gente, vámonos. Y comenzamos. Buenos días, espero que vaya todo súper bien. Espero que empecéis el fin de semana súper fuerte, como hay que empezar el fin de semana. Vale, porque la gente me dice que no, es que el fin de semana yo de tranquis nada. Pero bueno, ¿cómo que de tranquis? Por cierto, espero que hayáis hecho la tarea. Ya me pongo como el profe. ¿Habéis hecho la tarea? ¿Eh? ¿Habéis hecho la tarea? Para hoy la tarea, ¿vale? ¿Cuál es la tarea? La tarea es lo que estáis haciendo, lo que estáis siguiendo. El proyecto Unreal, tenéis que ir remando, ¿vale? Los tutoriales, tenéis que hacer los tutos, ¿eh? Tenéis instaladito el motor Unreal, la misma versión en la que estamos todos. Tener los tutoriales al día según el grupo en el que estéis, que ahora se supone que tenemos que ir al unísono, porque se vienen los chidos, se vienen los chidos. A partir de los tutoriales de hoy se vienen los chidos. Los chidos, yo ya he estado mirando los tutoriales que vienen ahora. Soy un ojete. Se ven los chidos, ¿vale? Yo no alcancé a terminar el bonus. ¿Lo has intentado, Esau? ¿A terminarlo? ¿Pero lo has empezado? Mis más sinceras enhorabuena si lo has empezado, ¿sí? Esau, hostia. No esperaba que nadie me intentara hacer el bonus track. O sea, es toda una sorpresa, Esau. Enhorabuena, ¿eh? Aunque sea por... Aunque no lo hayas acabado, ¿eh? Yo lo he mirado. Yo lo he mirado por encima. Si te digo la verdad, lo he mirado por encima. Pero era muy sesudo para el tiempo que yo tengo. Era muy sesudo. Y he dicho, joder, esto debería ser la tarea de toda una semana, este bonus track. Para el nivel de ocupación que yo tengo. Entonces no he podido. Así que... congratulations, Sau. Muy bien. Muy bien. Que lo hayas intentado. Tarea hecha, bonus track hecho y repasar más tutoriales de paso, dice Chisung. Chisung, ¿en serio? Dice Chisun, total, va a salir Boba Fett cuando se encienda. Se refiere al GIF del principio de la tele, ¿no? Si sale Boba Fett, la pago de nuevo, ¿eh? Chisun, bueno, tú, el tutorial ese que lo hiciste, ¿no? Creo. Pero esta semana no, ¿no? Tú ya los tenías hecho, ¿no? Porque tú ya eres el alumno aventajado. El bonus track me dijiste que lo habías hecho en su momento, ¿no? Lo cual también es una barbaridad. ¿Y has repasado más tutoriales? ¿Has repasado más tutoriales? ¿Hay algún tutorial específicamente que digas, este mola? El del grupo B creo que lo vamos a terminar hasta el final, porque me están gustando bastante los del grupo B. Creo que están bastante bien explicaditos. Y creo que va a llegar a un punto en el que, bastante dulce, en el que a partir de ahí ya podemos hacer cosas más chulas. Pero creo que vamos a terminar todos los tutoriales del grupo B. Creo que sí. Llegué a los 40 minutos y dices, oh, muy bien, tío, muy bien. Pero me lo he vuelto a hacer. ¿Te lo has vuelto a hacer? Es broma, ¿no? Es broma, ¿no? Chisun, dime que es broma. Dime, escribe, es broma. Es broma. Escribe, es broma. Porque me lo voy a creer. Pero escribe, es broma. No te puedes haber hecho un tutorial de 4 o 5 horas porque sí, por los jajas. Es de verdad, es de verdad. ¿Te lo has vuelto a hacer? Chisun, alumno aventajado, ¿eh? Increíble. Mi más sincera enhorabuena, Chisum. Estás hecho un puto mamut del Unreal. Es una cosa increíble. Eres un elefante peludo, ¿eh? Es que el tío es muy guapo, sí, sí, claro, será por eso. He estado mirando un poco los de Epic especiales y algunos están muy bien para cosas especiales. Podríamos ir haciendo un listado, ¿no, Chisum? Haciendo un listado de tutoriales específicos de Epic que diga, mira, este tutorial de Epic, es muy bueno para saber de Blueprint específicamente no sé qué. O no sé, yo tendría que verlo, ¿eh? No tengo ni idea, ¿eh? Chisun es al que le tiramos bolitas de papel en clase, dice Simbos. No, no le tiréis bolitas de papel a Chisun en clase. Dejadme a Chisun. Pero yo lo de hacer una lista como una especie de selección nos podría venir muy bien. Nos podría venir muy bien porque es en plan, cuando tengamos dudas de Blueprint en la documentación... O sea, espérate que la música está muy arriba. Cuando tengamos dudas de Blueprint, en la documentación oficial de Epic, hay que ir a este tutorial. Cuando tengamos dudas de no sé qué, hay que ir a este tutorial. Y los tenemos ahí en el Trello, bien organizaditos. Eso puede estar chulo, ¿eh? Eso no me desagrada, ¿eh? Porque sé que van a surgir dudas. Entonces, si tú dices, oye, mira la documentación nuestra interna, a ver si hay alguien que haya documentado un tutorial sobre algo, ¿no? ¿Cometeréis bolitas o lanzo sub regaladas? ¡Ojo! Ojo que contrarresta. Vale, pues lo mismo lo hacemos, Chisum. Me gusta la idea eso de hacer un listado de tutoriales de Epic.
para ir viendo. Lo que pasa es que la lista del grupo B que vamos a hacer la vamos a finalizar dentro de unas cuantas semanas, ¿vale? O sea, que todavía queda. Para el grupo B, para la lista del grupo B, que ahora ya es la lista de todos, la vamos a terminar, yo creo, dentro de 3 semanas o 2 semanas. Porque ahora vamos a mandar unos 10 tutoriales más. 10 tutoriales más, porque se ve muy rápido, la verdad. 10 tutoriales más fácil. Algunos duran 10 minutos, otros duran 20. Se ve bien. Pero es que ya se viene cómo hacer tu primer videojuego. Y eso quiero hacerlo ya. Cómo hacer tu primer videojuego. Creo que es una cosa bastante chula. Porque necesito que la gente vaya conociendo el motor para que luego, cuando hablemos de cómo hacer un videojuego, se tenga en cuenta el que qué sabemos hacer, qué no sabemos hacer, cómo se hace, cómo se hace. Entonces, lo que vamos a ir haciendo es que cuanto más conocimiento tengamos de cómo se hace un videojuego, mejores propuestas podemos dar porque conocemos cómo funcionan los videojuegos por dentro. ¿Vale? Eso es lo que quiero. Entonces, veréis cómo el proceso creativo mejora a medida que mejora nuestro conocimiento de cómo se hace un videojuego. Ya veréis cómo sí. ¿Vale? Bueno, Indiaco, ¿qué pasa, tío? ¿Cómo estás? Generalmente los tutoriales son de caracterización o de enfoque de luz, etcétera. Perfecto. Perfecto. No, que he visto con la Raspberry y no, que me la deja pillada. Y es que me mata. ¿Pero por qué te deja pillado que regale subs alguien sin vos la Raspberry, tío? Eso es súper raro, ¿no? ¿O qué? O sea, Simbos iba a decir. Bueno, sí, a Simbos. A Simbos se le queda pillado la Raspberry, donde está viendo el directo, cuando alguien regala subs. Es súper raro. O sea, es la venganza definitiva. Ahora Simbos ya no va a ver el directo. ¡Pum! Regalo una sub. No sé. Eso es un poco raro, ¿eh? Simbos, háztelo mirar, ¿eh? Vale, gente. Hoy traigo un día un poquito internacional, un poquito tecnológico. Vamos a hablar de algún tonto del día. Hoy traemos tontos del día, pero hoy es viernes. Y los viernes hablar del tonto del día como que apetece, ¿vale? ¿Has calentado bien? He calentado. ¿Y tú, Indiaco? Espérate, estruda. Joder. ¡Ah! Acaba de entrar la gata. Mírala, mírala. Vale, hop. Acaba de entrar por la gatera. Ya está. Ya se ha venido Aria. Tyrion está por fuera. Ay. Porque es un equipo muy limitado, dice Sau. ¿Qué está llamando? ¿Limitado a Simbos? ¿Es posible que esté llamando limitado a Simbos? Chizun dice, Indiaco está calentando ahora mismo, aunque no sé a quién está calentando. Ah, vale. Uf. Me está viendo a mí, o sea que no digo más. Simbo dice, cuando se regalan sub, no sé por qué el navegador empieza a consumir muchísimo. Y en la Raspberry se queda Monger, en un Intel Core i3, se queda pillado unos segundos, en el Intel Core i7 no pasa nada, pero en el momento que pasa, da un pico de CPU. O sea, pero si tú estás en un navegador, ¿por qué debería dar un pico en la CPU? O sea, el navegador consume lo que consume. Es un vídeo en streaming. Lo que está sucediendo en el chat, ¿no? No sé, ¿eh? No sé. Digo, lo mismo es por el navegador. Lo mismo en otros navegadores no pasa. Ojo, ¿eh? Lo que acabo de... ¿eh? ¿Os dais cuenta cómo carburo? Es que soy increíble. Es que tengo alma de ingeniero. Putos ingenieros. No sé ni puta idea. Tendría que haber sido yo. Todos los ingenieros del mundo tendría que haber sido yo. Buenas, Cindra. Seiko, ya que tú estás llevando más la voz cantante, te recomiendo encarecidamente que leas un libro. Level Up, A Guide for a Game Design. ¿Me estás pidiendo que me forme, Cindra? Lo mismo te meto dos hostias. Level Up, vale. Vale. ¿Tú ese libro te lo has leído, Cindra? Lo digo porque entiendo que sí, claro. Lo digo... Vale, entiendo que sí te las leí, ¿no, Cindra? Entiendo que estará en castellano, ¿no? A ver, me lo puedo leer en inglés, pero lo ideal sería leerlo en castellano para leer más rápido. Es muy ameno de leer, ¿vale? Sí, enterito. ¿Te gustaría hablar un día del libro y charlarnos sobre el libro? Entero en inglés. ¿Está entero en inglés? ¿Te gustaría venir un día y charlar sobre el libro? Y hacernos una especie de resumen, charla sobre el libro. Y decir, oye, mira, voy a contar este libro de qué va. Y qué cosas interesantes cuenta el libro. Porque, lo digo porque si dices tú que es interesante de leer, no es lo mismo leérmelo yo que hablar del libro. ¿Vale? Hablar del libro. Podríamos venir un día por la tarde o algo así y hablar del libro. Hacerlo como un bonus track
para el proyecto Unreal, ¿no? Como una especie de podcast, Cindra, en la que me comentas cosas del libro. Pero te tendrías que repasar un poco el libro, ¿eh? No me vale que vengas de memoria y ya está. Tómate unos apuntes o algo. Si alguien no quiere leerlo, mejor que venga Cindra y que nos lo resuma. Por supuesto. Por supuesto. O sea, yo, la ley del mínimo esfuerzo... que yo ya tengo lo mío, ¿eh, cabrones? No me jodáis. Buenas, Che Miguel. Me preparo cositas. Vale, prepárate cositas. De todas maneras, me lo voy a buscar, ¿vale? A Guide for Game Design Level Up. Vale, voy a buscar a ver si está en castellano. Tiene que estar en castellano, tronco. Y en audiolibro. Tiene que estar en audiolibro, ¿no? Buena, Bastet. A ver, libros siempre está muy interesante de leer, ¿eh? O sea, los que seáis diseñadores, desarrolladores, trabajéis en UX, en UI, todo este tipo de cosas, hay mogollón de información, mogollón de documentación, libros, algunos en inglés, otros en castellano, que son súper chulos. Son súper chulos, ¿vale? Yo he llegado a conocer libros por otros diseñadores / desarrolladores que me los han enseñado y digo, joder, qué libro guapísimo, ¿vale? Entonces, sí que es verdad que en tema libros hay un universo ahí, ¿vale? Hay un universo ahí que si no te metes, lo desconoces, pero en el momento que te metes, flipas. Entonces, seguramente la creación de videojuegos no sea menos. La creación de videojuegos seguramente hay un universo de libros guapísimos, ¿vale? Que nos puede venir que te cagas. Evidentemente, que los lea yo solamente no tiene ningún puto sentido, ¿vale? Porque somos un equipo. Deberíamos intentar leerlos todos o que alguien, si alguien lee un libro, venga y lo cuente. Si Cindra ha leído ese libro, ¿vale? Y le mola, que lo venga y lo cuente, puede molar también porque puede animar al resto de gente a que se lo lea, ¿vale? En este caso, la recomendación de Cindra es Level Up, a Guide for Game Design, ¿vale? Una guía para diseño de juegos, ¿vale? Level Up. Está hablando un tío que no hace un puto tutorial entero. ¡Indiaco, no te pases! ¡Hostia! Me leo tantos libros técnicos que podría llegar a la luna si los pongo uno encima de otro, claro. Y ya no recuerdo ninguno. A ver, yo supongo que la mayoría de libros lo que te quedas es con la esencia, no te quedas de memoria con todo lo que te cuenta. Y muchas veces son libros que, según estás en un proyecto tal, los recuperas de alguna manera, ¿no? Tengo amigos que tienen una biblioteca de libros de diseño, libros de desarrollo, libros de este tipo de historia, ¿no? Y tienen su bibliotequita en casa, se acuerdan de lo que cuenta cada libro más o menos, a grandes rasgos. Entonces, si en algún momento estás en un proyecto, estás en algo y necesitas ideas frescas, vuelves a coger ese libro que recuerdas que te contaba cosas interesantes y le pegas una ojeada. No hace falta que te lo leas, lo mira, tal, a ver los capítulos, a ver lo que dice. Ah, mira, sí, aquí contaba no sé qué. Y te relees algún pasaje en específico. Es una documentación, ¿sabes? Para tenerla ahí a mano. Yo lo veo bien. O sea, leérselo siempre está guay porque, joder, leer no puede ser nunca malo, excepto si lees alguna cosa, ¿no? Mein Kampf o algo así, pero el resto de cosas de puta madre. Bueno, Mein Kampf incluso, para saber más de historia, puede estar bien también. Siempre y cuando lo leas como hay que leer, como toca, ¿eh? Leerlo como toca, ¿eh? Dejaos del bigotito, de broma. Vale, gente, vámonos con la primera noticia porque ya me estáis liando. Cindra, o sea, acuérdate, ¿vale? Lo del resumen, de alguna manera, no un resumen oral, ¿vale? No quiero que me hagas un PowerPoint, ¿vale? No quiero nada. Quiero simplemente que charlemos tú y yo sobre el libro. Y me cuentes cosas del libro, ¿vale? De qué va el libro, qué te cuenta, curiosidad del libro, lo que tú quieras contar, ¿vale? Es muy bueno, en este caso te habla de diseño de mecánicas, escenario, UX, menús, storyline, personajes. No, si tal como lo estás contando, Cindra, me apetece leerlo, ¿eh? Te lo digo de verdad. Me apetece leerlo. A mí todos esos libros me encantan. El problema es sacar tiempo para leerlo en mitad de todo esto, pero una cosa es leérmelo yo a mi bola, tranquilote, y otra cosa es leérmelo rápido porque estamos en mitad de un proyecto. Entonces, ¿vale? Depende más del ojo del lector que del texto en sí. Ya nos dijeron que los textos son interpretables totalmente. Junto a 101 posturas de teto moderno. Ya ves tú, 101 y se quedan cortas, ¿eh? Ojo, ¿eh? Pero solo a 101 más básicas, 101 esenciales, ¿no? The very best, la creme de la creme. Buena, Jucamoga. Vale, gente, nos vamos con la primera noticia que me tenéis contento. Vámonos, y dice así. Hostia, tú, ¿y esto por qué no se puede poner en negro, por favor? Very black, gracias. Very black, ¿no? Vale, fijaos en esta noticia. Dice el ex fiscal general de Israel, ¿vale? Se supone que es el ex fiscal general de Israel, creo que es, ¿vale? Dice, con gran tristeza concluyo que mi país, Israel, es ahora un régimen de apartheid. ¿Os parece esto, sabes, baladí? O sea, que el fiscal general de Israel salga
públicamente, ¿vale? A la prensa y diga con gran tristeza, con gran tristeza concluyo que mi país es ahora un régimen de apartheid. Hostia. Que lo mismo mucho me vais a decir, joder, a ver, no hacía falta que saliera Paco, el fiscal general de Israel, a decirlo, ¿vale? Como tienen a los palestinos acogotados, es lógico pensar que es un apartheid, ¿vale? Pero no sé qué novedad es esta. La novedad es que lo dice el exfiscal general de Israel. ¿Me entiendes? Dice Chisung, y se dan cuenta ahora, su única reunión se activó por fin. A ver, es lo que estoy diciendo. Muchos me vais a decir, oye, pero ¿cuál es la noticia? ¿Cuál es la noticia? La noticia es que es positivo que una voz muy importante, entiendo yo, dentro de Israel, como es el exfiscal general, que lo mismo este tío es un comunista bolivariano chavista de República Bananera, no lo sé. Ahora mismo, pues, si ya la gente, los de derechita dicen que el Papa es comunista, yo ya, ¿sabes?, no sé qué decir. Entonces, si una persona, como se llama Michael Benair, ¿vale? Verás. Las víctimas del nazismo, dice Conde, se han convertido en nazis. Con los maltratados se convierten en maltratadores. Eso lo he leído más de una vez ya, ¿eh? Que esta gente, los judíos de Israel, eran víctimas del nazismo. Y ahora ellos están haciendo literalmente lo mismo con los palestinos. No sé si literalmente lo mismo, paso a paso, pero que están en la misma onda de lo que les hacían a ellos. Ahora yo voy a hacerlo con otra comunidad, que son los palestinos, ¿no? Es tremendo, es tremendo. Recordad que aquí en el Café de Mongolia tuvimos a un refugiado palestino aquí que vino a hablar en los primeros programas, que vino a hablar y bueno, nos contó aquello. Fue una entrevista, la verdad, muy de nudo en la garganta. Yo a aquella entrevista me acuerdo que intenté no entrar demasiado profundo en temas demasiado fuertes porque era una entrevista... Aquella entrevista lo pasé regular porque me interesaba mucho todo el punto de vista palestino, pero empatizo mucho y cuando, chungo, sí. He estado a punto de ponerle un triste por la tristeza, pero mejor no, que el titular estelita, ¿no? El titular estelita. Dice, vamos a ver, dice, durante el último año, esta noticia está traducida literalmente del inglés, ¿vale? Con Google Translator, por lo tanto, tener en cuenta eso, ¿vale? Cuando lo lea. Durante el último año ha habido un debate público en curso sobre si las acciones que el gobierno israelí está promulgando en los territorios palestinos ocupados pueden clasificarse como apartheid según el derecho internacional. El 1 de febrero, Amnistía Internacional se convirtió en la última ONG en clasificarlo como apartheid, llamándolo un sistema cruel de dominación y un crimen contra la humanidad. Esto siguió a declaraciones anteriores de apartheid por parte de otros grupos de derechos humanos, Yesdin, no sé cuánto, y Human Rights Watch. Como exfiscal general de Israel, he pasado mi carrera analizando las cuestiones legales más apremiantes de Israel. La ocupación de Israel de Cisjordania, Gaza y Jerusalén Este fue un dilema fundamental durante mi mandato y más allá. Una gran injusticia. El dominio continuo de Israel sobre estos territorios es una gran injusticia que debe rectificarse con urgencia. Esto lo dice el exfiscal general de Israel, que en sus años no hizo nada, pero bueno, ahora lo ha hecho, ya está. Dice, es con gran tristeza que también debo concluir que mi país se ha hundido a tal profundidad política y moral que ahora es un régimen de apartheid. Un régimen de apartheid. Es hora de que la comunidad internacional también reconozca esta realidad. Desde el 67, las autoridades israelíes han justificado la ocupación alegando que es temporal hasta que se encuentre una solución pacífica entre israelíes y palestinos. Sin embargo, ya han pasado 5 décadas desde que estos territorios fueron conquistados. Israel no muestra ningún interés en rescindir este control. O sea, no sé si os acordáis, pero después de la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Estados Unidos y los aliados le dieron a los israelíes, le dieron, bueno, pues tomad este trozo para vosotros. Y cada vez fueron ampliándolo. Si veis el mapa que le van quitando a los palestinos, es horrible ese mapa. Es una cosa. Y van quitando a los palestinos, le van tirando las casas, van echándolo para afuera. Y van cogiendo el territorio. Es horrible. Y bueno, y evidentemente están en guerra constante, ¿vale? Es imposible concluir de otra manera la ocupación. Concluir de otra manera. Dice, la ocupación. Coño. La ocupación es una realidad permanente. Esta es una realidad de un solo Estado con dos pueblos diferentes que viven con derechos desiguales. Violando el derecho internacional. Israel ha trasladado a más de 650.000 de sus ciudadanos judíos a vivir en asentamientos de Cisjordania y Jerusalén Este. Estos asentamientos se establecen en áreas que rodean las aldeas palestinas, fragmentando intencionalmente
a las comunidades palestinas entre sí, para finalmente evitar la posibilidad de un Estado palestino contiguo. En Jerusalén Este, las leyes de propiedad discriminatorias están obligando a los palestinos a abandonar sus hogares en una política respaldada por el Estado de judaizar la ciudad. ¿Vale? Como quieren que toda ciudad sea judía, le dan menos, hacen un apartheid, ¿vale? Le dan mucho menos derechos humanos, civiles, a la gente por ser palestina, para que tú te quieras ir y tú te vayas. Te tiran las casas, te tratan pues mal. ¿Vale? Mal. Menos derechos, en general. Zindra dice una cosa... Bueno, Zindra habla del libro. Dice una cosa que nunca había olvidado del libro. Es que un jugador, si ve dos caminos, una izquierda y otra a la derecha, normalmente se va instintivamente a la izquierda, porque según cómo se mueve nuestra mirada, el de izquierda lo vemos primero. Excepto hablantes de idiomas que escriben derecha e izquierda. ¿Vale? Sí, esos detalles están chulísimos. Michael Benayer, Vancouver, es un actor canadiense de cine, televisión, videojuegos y dibujos animados. No me sale fiscal general. No sé, tío. No sé. Michael Benair. Puede ser una fake news, no creo, ¿verdad? Lo he cogido de un medio, en principio, legal. Yo solo haría una puntualización. Los sionistas son unos nazis, no los judíos. Son una teocracia oligárquica que no permite la disidencia ni la diversidad. Solo lo digo por los judíos en general. Pero los judíos, dentro de los judíos supongo que habrá varias, ¿no? Varias ramas, ¿no? Igual que con los cristianos, igual que los árabes. O sea, lo quiero decir, los, ¿sabes?, musulmanes. Tomad este trozo que es mío para que hagáis lo que queráis. ¿De qué hablas? Puede que se colaran, no es la primera fake que se tragan. O sea, vamos a seguir leyendo, espérate, vamos a ver dónde llega. Es imposible concluir de otra manera. La ocupación es una realidad permanente, está una realidad de Estado, pueblo, tal, tal, violando los derechos, tal, esto ya hemos leído, no hay dos Israel. Dice, en el área C de Cisjordania, se están utilizando leyes de planificación discriminatoria para expulsar a las comunidades palestinas de sus tierras. Estas comunidades se enfrentan a una avalancha de violencia de los colonos desde puestos de avanzada no autorizados, ilegales incluso según la ley israelí, cuyos perpetradores enfrentan pocas o ninguna consecuencia. Cualquier intento de resistir el apartheid está fuertemente vigilado o criminalizado, ejemplificando por la designación espuria de grupos de sociedad civil palestina como terroristas por parte del Ministerio de Defensa israelí. Dice, los sucesivos gobiernos israelíes, incluido el reciente gobierno de coalición que se anunció a sí mismo como un alejamiento de la intransigencia de Netanyahu, han afirmado pública y consistentemente que no tienen intención de establecer un Estado palestino. Sin embargo, gran parte de la discusión en la comunidad internacional opera como si el comportamiento israelí y los territorios ocupados pudiera distinguirse de la democracia liberal que existe dentro de la línea verde. Esto es un error. Dice Conde, disculpad, me confundí del apellido, busqué Benayair, no Benayair. Benayair, sí, Benayair. Beni, con Y, Beni Er, Air. O sea, que no es una fake news, ¿no? Que es verdad. Dice, simplemente no puedes ser una democracia liberal si operas el apartheid sobre otro pueblo. Es una contradicción en los términos porque toda la sociedad de Israel es cómplice de esta realidad injusta. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿no? El tema de Israel y Palestina puede ser todo lo complicado que queramos ser. Todo lo complicado que queramos ser. Es un sentido temporal, hay que habría que devolverlo, no habría que devolverlo. Eso, ¿vale? Temas políticos. Pero dentro de los derechos humanos, si tú tienes ahora mismo, estás gobernando sobre este territorio, ocupado o no, ¿vale? Me da igual, estás gobernando sobre este territorio y el gobierno es tuyo, tú no puedes dar dos niveles de ciudadanía diferentes. Eso es apartheid, ¿vale? Por un lado tienes a los judíos, que tú, israelíes, ¿vale?, que tú consideras legítimos ciudadanos, porque sí, bueno, por lo que sea, por la política, lo que sea. Y por otro lado tienes a los palestinos, que los consideras ciudadanos de segunda y, por tanto, los agreden, menos derechos, menos acceso a todo, etc., ¿vale? Les tiran las casas, que esto también lo hemos leído, en fin, un montón de historia, ¿vale? El acoso constante de la policía, de la fuerza de seguridad, del ejército, ¿vale? Entonces, tú no puedes dar dos derechos diferentes. No, pero es que los palestinos son unos terroristas, no sé qué. Perfecto. ¿Tú crees eso? Perfecto. Pues entonces lo que hay que coger es ir y pillar a los que hacen eso y castigarlos según la ley israelí, como castigarías a un israelí. Exactamente igual, ¿verdad? Porque cuando ETA estaba en el País Vasco, no íbamos al País Vasco en principio, ¿vale? En principio. No se debería, al menos, ir al País Vasco y tratar a todos los vascos como si todos fueran etarras, ¿verdad? ¿A que no se debería hacer eso? No, ciudadanos de segunda del País Vasco. Si sois vascos, para mí sois todos delincuentes. Porque como aquí hay ETA,
¡Ah! ¿Verdad? ¿A qué no? Pues esto es lo mismo allí. Que hay palestinos que tú... hay palestinos que tú dices que son terroristas, repito, que son terroristas. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Júzgalos, trátalos. No, es que los protegen. Perfecto, pues a los que protegen también, investigalo. Tienes un... recordad que Israel tiene un ejército de la puta hostia, ¿vale? Tiene una fuerza de seguridad de la puta hostia. Y los palestinos están tirando cócteles molotov y tirando piedra y poniéndose un artefacto bomba al pecho porque no tienen otra cosa, ¿vale? Y los israelíes tienen un ejército de la puta hostia, con tanques, con soldados, con de todo, ¿vale? O sea, el nivel de diferencia de fuerzas es ultra bestial. Israel respecto a Palestina es ultra bestial. Ultra bestial. No es una batalla justa en ninguno de los términos, ¿vale? Dice, la cuestión es cómo solucionas algo que ya lleva hecho 40 años y han pasado varias generaciones de ocupación. No lo sé, David. Eso, por eso digo que el tema político es uno, de cómo solucionamos eso, y otro es el tema de derechos humanos. Oye, en lo que lo solucionamos, los derechos humanos de los palestinos y los judíos deberían ser los mismos. Deberían ser los mismos. Punto. Punto. ¿Vale? La verdad es que durante tantos años dejemos que se incumplan las resoluciones de la ONU y la OTAN, no hagan nada. A ver, pero porque Israel es aliado de Estados Unidos y es aliado de muchos aliados y muchos, ¿sabes? O sea, Israel le estamos comiendo el culo todo el rato. A Israel le estamos comiendo el culo todo el rato. ¿Por qué Estados Unidos le dijo a Marruecos, oye, reconoce que la Franja de Gaza es israelí, y yo reconoceré que el Sahara es marroquí? Eso con Donald Trump y Mohamed VI, cojones. Esto ha pasado. Lo hemos leído aquí. ¿Por qué? Porque a Estados Unidos le interesa, porque Estados Unidos e Israel son uno, ¿vale? Le interesa que alguna población árabe, como Marruecos, empiece a aceptar que todo aquello no es árabe, sino que es judío. Y Marruecos, que le interesa mucho más el Sahara, dijo, pues yo lo acepto, si total, está tomado por culo, me da exactamente igual. ¿Vale? Que para los países árabes, Marruecos es el país más occidentalizado. Y de hecho lo miran regular. Lo miran regular a Marruecos, porque dices que Marruecos está demasiado cerca de Europa en ideología. Está demasiado cerca de Europa en ideología. ¿Vale? Porque en Marruecos te puede encontrar gente en una discoteca, las tías en minifalda y bebiendo alcohol todo el rato. Eso en otro. Vete a Túnez, a ver si lo encuentras. Lo puedes encontrar, pero en hoteles de guiris. No te lo vas a encontrar por Túnez. Argelia, olvídate. Libia, olvídate. Egipto, olvídate. ¿Vale? Repito, en hoteles de guiris puede. Pero es el único sitio, hoteles de guiris, y con seguridad en la puerta para que no entre ningún árabe. Si es millonario, sí entra, ¿eh? Ya lo he dicho. Te lo digo por experiencia. Lo digo por experiencia, ¿eh? ¿Te refieres a la dictadura marroquí, no? Bueno, sí. De facto, es una dictadura. Pero bueno, ya me entendéis, ¿no? Hay una película documental, Elefante Blanco, que habla de ese gran problema en mitad de la mesa que ignoramos. Lo recomiendo. ¿Sí? Bueno, por favor, mujeres en minifalda y con copas. Dios no aprueba eso. No tienen derecho a ello. ¿Dónde vamos a llegar? Pues eso es lo que piensan el resto de países árabes de Marruecos. Pero si en Marruecos te puedes encontrar a las chicas árabes como furcias, ¿no? Porque dicen eso, ¿no? Como furcias en discotecas, en minifalda y bebiendo alcohol. Aunque se recojan a las 9 de la noche. Pero ya están en minifalda y bebiendo alcohol. España no le come tanto el culo. El 29 de noviembre de 2012, durante el 67, periodo de sesiones de Asamblea General, la delegación palestina logró una amplia mayoría y con el apoyo de España su reconocimiento como Estado observador no miembro de Naciones Unidas. Ya, Conde, pero... A ver, una cosa es, bueno, posturas tibias de, bueno, ¿cuánto? Y otra cosa, Conde, es lo que yo le pediría a cualquier gobierno español. Decir, a ver, gente, esto yo no estoy de acuerdo con esto que está pasando aquí, lo expongo públicamente y voy a la ONU y lo llevo. Oye, gente, ¿qué está pasando ahí con Israel, tío? ¿Por qué esta mierda? ¿Por qué estamos permitiendo esto? ¿Por qué no se nos cae la puta cara de vergüenza en la ONU de seguir permitiendo esto? Se nos cae... Después, ¿con qué catadura moral vamos a ir a decirle a Rusia, no, es que en Ucrania no puede entrar? ¿Ahora vosotros sois la hostia en la ONU o qué? ¿Vale? Igual que la OTAN, ¿eh? Oye, tío, que allí se están matando todos los días, que eso es, Israel lo estáis permitiendo. Israel, ¿tenéis poder para decirle a Israel, ey, cabrón, para ya, tío, vamos a llevar ahí fuerzas intermedias, nos ponemos en medio, ey, todo el mundo quieto? Pero no, lo seguimos permitiendo. ¿Por qué? Bueno, pues porque... Israel tiene mucho poder político en otros países, como Estados Unidos. Estados Unidos es su mamporrero. Ya está. Creo que esa es la respuesta rápida. ¿Por qué permitimos a Israel tantos abusos? Porque Israel y Estados Unidos son uno. Y son intereses comunes.
¿Por qué? Bueno, ya entra en juego muchas cosas, pero en principio a Estados Unidos le interesa beneficiar a Israel y a Israel a Estados Unidos, ya está. Pero si España está permitiendo la vergüenza del Sáhara, ¿cómo nos vamos a meter al otro lado del Mediterráneo? No, no, y estoy de acuerdo contigo, Condo. O sea, España, por ejemplo, está permitiendo también que suceda lo que sucede con Marruecos cada día. Y España está permitiendo que suceda, por ejemplo, también con Gibraltar lo que sucede cada puto día, tío. Que día sí día no me lee una noticia de otra lancha de Gibraltar, remete contra la Guardia Civil y le hacen así, tarde que te vi, y se piran con la... ¿sabes? Y España no hace nada. Desde España nos cagamos con Inglaterra, nos cagamos con Marruecos, nos cagamos con Estados Unidos, nos cagamos con Israel, nos cagamos con Rusia, nos cagamos con Francia. No sé, ¿con quién no nos cagamos? Cuando tres árabes chiflados se van al peñón de Perejil, ¿no? Se van a Perejil, a la islita esa de mierda, se van ahí, entonces mandaba un pedazo de buque con la legión, la cabra y todo el mundo en Twitter. ¡Oh, la hostia, España, increíble! ¡Guau, cómo han mandado ahí los legionarios poniendo orden! ¡Ahí, ahí, la boca contra el suelo, comiendo tierra, moros de mierda! O sea, eso es la gente en Twitter cuando cogimos lo de Perejil. Menuda puta vergüenza, loco. O sea, ahí somos muy valientes. Con tres tíos que se han subido a Perejil y han puesto una bandera de Marruecos, de Argelia, creo que era. Ahí somos muy valientes, mandando un puto buque, ¿sabes? Y mandando a los legionarios con la cabra y viva el rey, viva España, viva orden y la ley. ¿Vale? Pero, tío, ¿qué está pasando? O sea, cuando realmente tenemos que buscar soluciones a nivel internacional, nos cagamos, tío. O sea, ¿qué pasa? Parece un mitin de Vox esto, dice Obi-Wan. ¿Por qué? No, hombre, no. Si fuera un mitin de Vox, diría, manda los buques ahí a petardearle a todos, ¿no? Le hace con sarcasmo. No, hombre, no te preocupes. A ver. Esto hay que tener en cuenta lo que yo estoy diciendo, ¿vale? Ahora fuera de la coña. Ahora fuera de la coña. Yo no busco que España haga la guerra con ningún país. Ni muchísimo menos, ¿vale? Yo hablo de diplomacia. La diplomacia tiene que ser firme. Diplomacia, no guerra. Diplomacia. ¿Vale? Yo entiendo que siempre se puede hacer las cosas con diplomacia. Siempre. Y habrá que negociar, y habrá que debatir, y habrá que hacer cumbres, y habrá que, ¿sabes? Y habrá que informar a la opinión pública. Cumbres, o lo que sea. Ya veríamos cómo, ¿vale? Yo, si fuera un mitin de Vox, ¿no? Siguiendo la coña de Obi-Wan, pues iríamos directamente al tema de lleva los buques delante de Marruecos a ver qué hacen ahora, ¿no? Oye, ¿sabes? No sé, ¿no? Eso no es mi estilo, ¿vale? No creo que tengamos que estar así, ¿no? Pero sí que creo que España, diplomáticamente, ¿vale? Con sanciones internacionales, llevándolo a la ONU, llevándolo a la OTAN, buscando socios, ¿vale? Que opinen igual, usando la política, la diplomacia, creo que deberíamos ponernos firmes en política y en diplomacia exterior, ¿vale? Un poquito, ¿no? Un poquito. Igual que pienso, hablando de otro tipo de temas, que Latinoamérica debería ponerse mucho más firme diplomáticamente, buscando socios entre ellos y oponerse un poquito a Estados Unidos, que le está todo el rato comiendo la tostada. Es el que le hace bullying en el continente americano, ¿no? Estados Unidos al resto, ¿no? No sé. No sé cómo van tampoco las políticas exteriores en Latinoamérica, ¿vale? Pero siempre he pensado que Latinoamérica, si se uniera, no hay quien le frene. Latinoamérica, si se junta, se hacen lo que pasa es que tienen en medio a Brasil con Bolsonaro y estas cosas, ¿no? Que son muy complicadas. Tienen el tema de Cuba, tienen el tema de Venezuela. Son cosas, tienen la crisis de Argentina, ¿no? Son cosas muy complicadas, ¿vale? O sea, Latinoamérica le viene que te caga a Estados Unidos que esté tan dividida, ¿vale? Pero bueno, imagínate ideológicamente, utópicamente, no ideológicamente, utópicamente imagínate que Latinoamérica, toda Latinoamérica pudiera unirse como si fuera una especie de ONU, que creo que algo hay, ¿verdad? Me dijiste una vez que algo había, ¿verdad? Pero pues fueran una cosa, un conjunto fuerte y de verdad remaran juntos. Yo sinceramente pienso que con la riqueza que tienen esos países y con las políticas conjuntas que se ayudan entre ellos, no hay quien los separe, no hay quien los barra. O sea, sería increíble. Primera potencia del mundo en poquísimos años. ¿Por qué? Porque ahora mismo dependen de su comercio internacional, de que Estados Unidos les compre cositas baratas, ser mano de obra de otros países, ¿vale? Son una especie de Taiwán, una especie de, yo qué sé, ¿vale? De ese tipo de historias, ¿no? De país donde se puede fabricar barato, donde te puedo comprar los recursos, donde te quito la madera del Amazonas y no pasa nada. Pero si se juntaran ahí y si fueran entre nosotros y dice, hey, no dependemos de ningún otro país. Vamos a subir la calidad media de nuestros ciudadanos. Vamos a subir la calidad democrática. Vamos a subir la transparencia, las leyes de derechos humanos. Vamos a hacer que toda Latinoamérica reme junta para intentar salvarse entre ellos, apoyándose económicamente como Europa, como la Unión Europea. Va a hacer una Unión Europea, pero de ellos, ¿no? Yo creo
que a Latinoamérica no la frena ni Dios. Porque tienen muchísimos más recursos, muchísimos más, ¿eh? ¿A dónde va a parar? Que toda Europa. Europa nos hemos fundido nuestros recursos en miles de años. Y toda Latinoamérica le queda todavía una barbaridad. O sea, que es que Latinoamérica podría hacerse number one. Pero claro, los que lo saben dicen, no vamos a dejar, entre ellos Estados Unidos, no vamos a dejar que se unan. Hay que separarlos. Y llevan haciéndolo, ¿cuántos años llevarán haciéndolo? Lo de intentar que no se unan, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo llevan intentando que crear tensiones entre ellos y comprar gobiernos y que se lleven mal, ¿verdad? Yo esto lo sabía. Mira, una serie que habla de los años 20, años 30, es la de Boardwalk Empire, de Scorsese, que habla de la ley seca americana, los años 40, no, un poquito antes de los años 40, la época de Atlantic City, la Atlantic City fuerte, ¿vale? ¿Qué es eso? La ley seca estadounidense, los años 20, años 30, ¿verdad? Ahí ya se hablaba de que Cuba, de hecho hablan con Cuba y todo el rollo, de que Cuba había un presidente que lo habían puesto los americanos y que gracias a eso podían tener chanchullos en Cuba, no sé qué, no sé cuánto, y que les convenía. Así Cuba hacía de un poco de vigilancia entre los países latinoamericanos, y lo comentan en Boardwalk Empire, que por cierto es muy buena serie. Si os gusta la serie de la mafia y eso, está muy guay esa serie. Scorsese, ya sabéis, o sea, muy buena. Existe el mercado de países sudamericanos, pero USA está ahí para que no se haga. Está muy bien la cosa. Bueno, no hace falta seguir leyendo, ¿vale? La cosa es que el fiscal general este pues ha dicho lo que ha dicho, ¿vale? Que nos estamos parando muchísimo en la primera noticia, pero bueno, es que ya hemos empezado a hablar de una cosa, de otra, ¿vale? Mercosur se llama, ¿no? ¿Mercosur se llama el mercado de países latinoamericanos? No lo sabía, ¿eh? O sea, sé que había, me dice que había algo de eso. Pero ¿no suena raro que Latinoamérica no tenga como una Unión Europea, una unión de países latinoamericanos? Lo mismo, repito, lo mismo sí lo tiene, pero no tiene fuerza, ni se le escucha, ni, ¿verdad? Es que son muchos millones de habitantes con muchísima riqueza, con muchísimo poder, muchísimo terreno, ¿verdad? Que podrían ser top uno del mundo, tío, si se unen. Top uno del mundo. Con una moneda fuerte, todos en común, imagínate, ¿sabes? Ahora, es verdad, me vais a decir, es que hacer eso hoy en día con el tema de Cuba, el tema de Venezuela, el tema de Argentina, el tema, todos estos temas, es tan complicado. Es tan complicado. Digo, bueno, pues lo mismo serían unirse primero países que tengan una estabilidad mucho mayor y llegar a un acuerdo conjunto, y una vez que se haga, ver caso por caso, ¿no? Ver caso por caso, como en Europa, ¿no? Oye, queremos que Ucrania se una. Bueno, es un caso muy complejo. Bueno, pues nosotros hacemos Europa fuerte entre el resto y ahora vemos caso por caso. ¿Se puede unir Ucrania? ¿Se puede unir Moldavia? ¿Se puede unir Georgia? ¿Se puede unir tal? ¿Sabes? Rumanía y Bulgaria se unieron. ¿Verdad? Bulgaria también, ¿verdad? Ahora que lo pienso. Creo que Bulgaria también, ¿verdad? Rumanía sé que sí, pero Bulgaria creo que también, ¿verdad? Está el par latino también, dice Diversity. El ALBA pretende ser una unión de América sin Norteamérica, ¿sí? El ALBA, que es de países caribeños. Ajá, vale. A ver, es que en una unión de países así, yo creo que no podría estar Estados Unidos. Sinceramente. Porque sería el díscolo. Porque Estados Unidos, ellos quieren remar a otra dirección. Ellos no le interesa, ¿sabes? Ellos no le interesa. Es como si se hace una asociación de países africanos para hacerse fuerte y metes a España o metes a Italia. Es como diciendo, no me conviene porque vosotros sois la mano barata de Europa. África se tiene que unir por su cuenta. ¿Vale? Esto es así. En fin. Gente, pasamos a la siguiente noticia, ¿vale? Espero que este tema, tipo de debates y tal, sean enriquecedores y aprendamos un poquito más. Yo aprendo, cada vez que hablamos de estos temas, yo aprendo también mucho, ¿eh? Porque evidentemente, repito, esto aprendemos todos, ¿eh? Yo también, ¿eh? Estados Unidos no podía permitir que funcionara nada de eso. Ya, yo creo que no, a Estados Unidos no le interesa nada de esto, ¿vale? Vale, siguiente noticia. Dimite, ojo, ¿eh? Dimite la jefa de la policía de Londres. De Londres. Horas después de incluir a Johnson entre las personas a las que se interrogará por el Partygate. Ojo, cuidado. Resulta que el tema de las fiestecitas de Boris Johnson, presidente de Inglaterra, ¿vale? ¿Os acordáis que durante la pandemia se estuvo pegando unas fiestas loquísimas y se están saliendo ahora, se está filtrando ahora, que el tío no paraba de irse de fiestas, ¿vale? Durante la pandemia, cuando había que estar en casa y le pedía la ciudadanía, ¿vale? Le han llamado ya el Partygate, ¿vale? Porque hacía como Watergate, ¿no? Pues fiestas, ¿no? Parties. Bueno, pues resulta que la jefa de la policía de Londres ha metido a Boris Johnson en la lista de personas a las que hay que interrogar, ¿vale? Lógicamente. Como interrogar a un tal M. Rajoy, ¿os parece lógico esto o no? Bueno, pues resulta que ha dimitido.
Esto que, ¿a qué os suena esto? O sea, ha dimitido, ¿vale? Dice, Cressida Dick, al mando de la Scotland Yard desde el 2017, alega que le ha quedado claro que ya no cuenta con la confianza del alcalde, por lo que no me ha dejado otra opción que dar un paso al lado. Qué difícil esto y qué duro esto. Bien por esta señora, muy bien por esta señora, porque, oye, tú lo estás haciendo bien, tú tienes que meter a quien tienes que meter, que no me queréis. Ve, la noticia de que esta mujer dimita debe ser un golpe para el alcalde para que no salga reelegido. Porque si el alcalde ahora, el alcalde de Londres, ha provocado esto, el alcalde de Londres ya no cuenta por... Yo, o al menos si yo fuera londinense, no contaría con mi voto por una mala gestión, ¿vale? Una falta de transparencia, ¿vale? Dick, mal apellido, sí, la verdad es que sí. Que le han obligado a dimitir, le han obligado a dimitir, lógicamente. Dice, la jefa de la policía de Londres, Cressida Dick, ha presentado su renuncia este jueves, según ha informado la Metropolitan Police por medio de un comunicado en su cuenta de Twitter. Últimamente siempre se usa Twitter para los comunicados, como si fuera algún tipo de medio oficial, ¿no? Supongo que también lo mandarán a la prensa. Dick, quien está en la misma, quien esta misma mañana ha señalado que no tenía ninguna intención de dimitir, ha cambiado de opinión y abandonará el cuerpo. O sea, le han pegado un rapapolvo por teléfono de escándalo y ha dicho esta, ah, sí, no te preocupes, mira, lo mismo que he dicho, que no dimito, ahora mismo dimito. Ya está, se acabó. El motivo que alega en el escrito es que ha quedado claro que ya no cuenta con la confianza del alcalde, por lo que no me ha dejado otra opción que dar un paso al lado. Además, ha acordado permanecer en el cargo durante un corto periodo de tiempo para asegurar la estabilidad de Scotland Yard. Es decir, oye, me quedo aquí un par de semanitas en lo que venga el nuevo, elijáis a alguien y a tomar por culo, ¿vale? Elegirán a uno que cuente con la aprobación del presidente, ¿no? De Johnson y dirá, pues mira, ahora ya no te investigo, a tomar por culo, ¿no? Que te juegas, que meten a uno que dice que ya Boris Johnson no tiene que declarar, ¿no? Sin embargo, esta salida se produce el mismo día en el que se ha conocido la lista de personas que serán interrogadas para esclarecer lo sucedido durante las presuntas 12 fiestas. ¡12! Que no es que se hiciera el tío una reunión de amigos, ¿eh? 12 fiestas de alcohol y de todo, ¿eh? Que serán conocido la lista de personas que serán interrogadas para esclarecer lo sucedido durante las presuntas 12 fiestas que se llevaron a cabo en Downing Street cuando las restricciones del COVID estaban vigentes. El primer ministro británico Boris Johnson figura entre las personas a las que Scotland Yard, el cuerpo que lideraba Dick, preguntará por escrito. Cressida Dick se convirtió en 2017 en la primera mujer en situarse al frente de la Scotland Yard. Sin embargo, además de los asuntos relacionados con la Partygate, la pérdida de confianza también se debe a una serie de escándalos internos por abuso, racismo y sexismo, cuyo máximo exponente fue la muerte de Sarah Everard, una ejecutiva de 33 años que murió a manos del policía Wayne Cousins, quien posteriormente fue condenado a cadena perpetua. O sea, yo entiendo que esto de escándalos internos por abuso, racismo y sexismo es en general de la policía, ¿no? Esta mujer no tiene nada que ver, ¿no? Está desde 2017, o sea, está hace 5 años. No, lo que pasa es que estos escándalos pues saltan, ¿no? Entiendo que esta mujer, no sé. En concreto, la Oficina Independiente para la Conducta de la Policía publicó el 1 de febrero una investigación que destapó vergonzosos mensajes de WhatsApp entre 14 agentes de la comisaría londinense de Charing Cross enviados entre 2017 y 2018, o sea... Algunos no estaban ni siquiera esta tía y otros acababan de entrar, ¿no? Que revelaban diversos casos de acoso sexual y laboral, misoginia y discriminación. Ok. ¿Pero qué hizo esta tía, no? El alcalde de Londres, Sadiq Khan, señaló este jueves que la confianza en la Policía Metropolitana de Londres se ha visto sacudida en los últimos años por una instaurada cultura de intimidación, discriminación racial y misoginia en una comisaría del centro de Londres. Por ello, le ha dejado claro a Dick que no confía en ella para liderar el cambio de urgencia que cree necesario para reconstruir la confianza de los londinenses en el cuerpo. Está claro que la única forma de comenzar a generar el cambio necesario es tener un nuevo liderazgo en la jefatura de policía metropolitana, dijo Khan. A ver. Chaval, que estas cosas pueden suceder dentro de la policía y no es por culpa de la mujer que entró en 2017. Son cosas que sucedieron en un marco de tiempo que incluye la entrada de esta tía entre 2016 y 2018. Lo importante es qué ha hecho esta tía con esas manzanas podridas, ¿no? Con esos hijos de puta. ¿Qué ha hecho esta tía? ¿Los ha echado, los cadena perpetua, lo que sea? ¿Los ha condenado, los ha, ¿sabes? ¿Les ha quitado la placa y la pistola? Yo qué sé. Pero no me vengas con la excusa de que es por esto que no tienes la confianza de la tía el día después de publicar que va a interrogar a Boris Johnson. Es que no me cuadra, tío. Podía haber hecho esto en cualquier otro puto momento y esperas a ver la lista de interrogados y resulta que como está Boris Johnson, ¡ay, es que no! Es que los escándalos no me están gustando, ¿eh? A ver, alcalde, que se te ve las intenciones. Ay. Por último, Dick recalcó que deja el más alto cargo policial cuando en el cuerpo hay más mujeres que nunca en todos los rangos y funciones.
así como un número cada vez mayor de agentes de un amplio rango de orígenes étnicos que verdaderamente reflejan la diversidad de Londres. No sé cómo lo veis, ¿vale? Pero bueno, en fin, que esta mujer se pira después de haber dicho que hay que interrogar al presidente, ¿vale? Ya está. Ay, madre mía, tú. En fin, siguiente noticia. Estados Unidos, madre mía, tú, ya es el mayor proveedor de gas de España tras el cierre del gasoducto de Argelia. Ah, vale. Por eso España no se pone firme con Israel. Es que son dos noticias que se entienden mejor juntas. Claro, es que no me había dado cuenta yo. Estados Unidos ya es el mayor proveedor de gas de España tras el cierre del gasoducto de Argelia. Vale, recordad que España, el gas, la mayor parte del gas se la compra Argelia. Y el gasoducto pasa por Marruecos. Marruecos dice, ¡ay, que te cierro el gas! Vale, no dejo pasar el gas. Pues dice, bueno, pues le compramos a Estados Unidos, igual que está haciendo el resto de Europa. Que Moscú dice, no, que como mis gasoductos pasan por Ucrania y por Polonia, pues corto. Corto por ahí. Y te voy a pasar el Nord Stream 2 por arriba para ir directamente a Alemania y no tenerle que vender a Ucrania, ni a Polonia, ni nada. Y entonces Europa dice, no. Nord Stream 2, no. Nord Stream 1. Ya está. Para, porque no puedes dejar sin gas a la gente en invierno, ¿vale? Pues, no, no, no. Vale, pues le compramos a Estados Unidos. Entonces Estados Unidos está mandando gas. Vale, dice, el gas estadounidense copa el 35% de las importaciones de España en enero, frente al 25% de las compras a Argelia, según los últimos datos de Enagás. España recibe por barco ya el 70% de todo el gas que compra. Hasta el cierre del gasoducto del Magreb, a finales de octubre, las importaciones de gas por tubo y con metaneros, se repartían a partes iguales. Esto es un barco con cámaras de gas. Galicia Spirit se llama esto. Creía que tenía unas bóvedas redondas el barco, tío. Yo había visto barcos que eran unas cúpulas redondas encima del barco, como con cámaras de gas y redondas, ¿no? Entiendo que traen el gas en estado líquido o es gas. Y estos son silos, ¿no? De gas. Dice un buque metanero. Esto es un buque metanero, tío. Bueno. Todo casualidad, dice David. Sí, todo casualidad. Podríamos ser los primeros del mundo en hidrógeno verde y prácticamente extinguir el uso del gas externo. Somos un país de pandereta, dice Simpos. A ver, pero para ser los primeros del mundo en hidrógeno habrá que tener fábricas de fabricación de hidrógeno, ¿no, Simpos? No seas cabrón. O sea, esto yo supongo que no se hace en dos días. ¿Cuánto se tarda? Bueno, primero tienes que sacar dinero de los presupuestos generales del Estado, ¿no? Para hacer fábricas de gas, de hidrógeno. Y luego empezar a usar el hidrógeno para generar energía. Eso, hombre, eso evidentemente tendrá su tiempo y sus cosas, ¿no? Lo mismo de aquí a 5 años, si te pones a construirla ya, pues sí, lo mismo tienes un montón de hidrógeno y tal, ¿no? Dice, en plena crisis energética y en medio de la espiral de alzas de los precios energéticos, la decisión de Argelia de cerrar el mayor de los gasoductos que suministra gas a España ha provocado un vuelco en la estructura de las importaciones del país. Pone que Argelia es el que lo ha cerrado. Yo pensaba que era Marruecos el que lo había cerrado. La clausura del tubo submarino del estrecho a finales de octubre ha obligado a España a disparar el peso de las compras de gas que llegan por barco y ha acabado por desbaratar el ranking de países proveedores. Argelia ha perdido su posición histórica de mayor suministrador de gas y ha sido desbancado por Estados Unidos. Según los últimos datos publicados por Enagás, el operador del sistema gasista español, Estados Unidos concentró el mes pasado el 34,6% de las importaciones de gas del país, mientras que Argelia redujo su peso al 25,4% del total de gas recibido. Argelia echó el cierre el 31 de octubre del gasoducto en Magreb, Europa, que conecta a España a través de Marruecos como consecuencia del choque diplomático entre Argel y Rabat a cuenta del Sahara Occidental. Desde entonces, la distancia entre las ventas del gas argelino y el estadounidense se habían ido reduciendo hasta casi igualarse. Pero en enero se ha reproducido un claro sorpaso que aún está por ver si será solo coyuntural o se acaba asentando. No sé por qué Argelia, o sea, entiendo que esto es lo mismo que Rusia, Argelia cierra el gas que viene a España porque como pasa por Marruecos, Marruecos también compra y entonces dice, pues lo cierro y no le llega a España, pero tampoco a Marruecos. Y le hago la apartheid un poco del gas a Marruecos. Es por eso. Sí, la mayoría son con contenedores como globos, eso es. El gas se transporta licuado y luego hay que gasificarlo, ¿vale? Hay dos tubos, uno Goldo, que pasa por Marruecos, y Algeciras, que se cerró tras la guerra con Marruecos, y otro más pequeño que va a Argelia-Almería, ¿vale? Entre Marruecos, Argelia y el Sahara hay una guerra abierta, ya. Argelia ha sido tradicionalmente el principal país exportador de gas para España. Lo ha sido durante los últimos años y lo fue también en el conjunto del año pasado con casi un 43% del total frente a apenas el 14% de Estados Unidos. O sea, han pasado del 43 y el 14 al 35-25, ¿no? O sea, Argelia casi se ha ido a la mitad, no a la mitad, pero ha bajado un 20%. Y Estados Unidos ha subido un 20%, ese 20% ha subido Estados Unidos, ¿no?
Durante 2020, con la demanda y el comercio condicionados por el parón económico del inicio de pandemia, se registraron varios meses en que Argelia dejó de ser el primer proveedor de bancando Estados Unidos y por Qatar. ¿Qatar? Por otro lado, la preocupación del sector del gobierno por el impacto de la tensión militar en la frontera de Rusia-Ucrania no es tanto eventual, el problema de seguridad del suministro, bla, bla, bueno, en fin. Y el 70% del gas ya llega en barco. No hace falta seguir leyendo porque al final la noticia es esa, ¿no? Así que Argelia y el gas, ahora se lo compramos a Estados Unidos. Lo mismo, hay algún tipo de interés en llevarnos bien con Estados Unidos para que el precio no sea un... ¿sabes? ¿Qué asco de mundo dice Cindra? Esto es una puta locura, en fin. Vale, siguiente noticia. Indignación en un instituto de Sevilla. ¡Ojo! Que vamos a hablar de Sevilla. ¿Vale? Dice, educación cuestiona la profesionalidad de un profesor agredido. ¿Vale? El Ministerio de Educación, ¿vale?, cuestiona si un profesor al que le han dado una paliza, ¿vale?, un poquito de paliza, le han tocado la carita así, ¿vale?, cuestiona su profesionalidad. Oye, ¿tú seguro que eres un buen profesional? Un buen profesional se tiene que dejar tocar la carita por lo menos una vez por trimestre. ¿Qué está pasando, no? ¿Por qué no eres un buen profesional, no? Resulta que un menor le ha levantado la mano al profe, ¿eh? Un pieza. Este menor es de los que... ¡Ah! ¿Que no me apruebas? Pues te busco a la salida y te reviento. O bueno, ¿y por qué esperamos a la salida? ¿Por qué no te doy una cachetadita ahora? ¿Verdad? Esto en Sevilla, ¿vale? No sé si los sevillanos conocéis este instituto. Dice, Instituto de Sevilla, no, que no sé cuál es. Ah, sí. El IES Burguillos. ¿Vale? El IES Burguillos. Los de Sevilla, ¿sabéis dónde está el IES Burguillos? ¿Sabéis si hay una buena flora y una buena fauna, silvestre por allí? Dice, el menor ya contaba con un expediente repleto de actos que atentan contra la convivencia en el aula. O sea, el menor era un piececita, ¿vale? Era un piececita, algo, pero son sus costumbres y hay que respetarlas. Y sus papás seguramente también entienden que eso es un costumbre y el niño pues está expresando, ¿vale? Había sido expulsado por injuria a una compañera. Injuria, pues un poco hablar mal de ella, de alguna manera, ¿no? Y por conductas contrarias a las normas de clase, que no han dicho exactamente cuáles, ¿vale? ¿Burguillos es un pueblo? Supongo que sí, ¿vale? Vamos a ver qué ha pasado. El Instituto Burguillos, el Instituto de Educación Secundaria Burguillo, perteneciente a la localidad sevillana del mismo nombre, está indignado por la actuación de la Consejería de Educación y Deporte ante la agresión de un docente por parte de un alumno del centro del pasado otoño. Lejos de trasladar al menor a otro instituto, como así lo solicitó la Comisión de Convivencia, el joven continúa en sus aulas, a lo que hay que sumar la postura del Servicio de Inspección que, según el claustro, no ha respaldado a la víctima, sino que, muy al contrario, ha cuestionado su profesionalidad. Es decir, oye, vamos a ver, aguántate un poquito porque tampoco es para tanto, ¿sabes? O sea, sé un buen profesor. Siempre, o sea, ya estamos llegando al punto de ser un buen profesor, ¿vale? Según yo, esto a mí me da mucha pena, ¿vale? Porque cuanto peor tratemos a los profesores, menos podemos exigirles. Yo soy de los que piensa que a los profesores hay que exigirles mucho, pero hay que darles mucho. Un profesor está educando a la generación del futuro, tío. Yo, para mí, los profesores deberían ser la puta élite. Pero como para pedir que sean la puta élite, hay que pagarles como siendo la élite. Y hay que tratarlos con unas condiciones laborales siendo la élite para que todo el mundo quiera acceder ahí, pero tú pongas unas normas tan duras que sean la élite, ¿vale? No se puede tratar como si fueran obreros en la Unión Soviética, ¿vale? En plan, venga, a producir niños, vamos. No va de esto, ¿vale? No va de esto, porque todos hemos sido alumnos, gente aquí, todos, alumnos y alumnas de profesores y profesoras que estaban amargados. ¿Cuánta gente has tenido tú delante de un profesor amargado, una profesora amargada, tío? Y te amarga la experiencia, te amarga la convivencia, te amarga estar en clase, vas ya. Que sabes que yo he tenido profesores y profesoras así que yo digo, buf, toca clase de X, de matemáticas. Yo decía, buah, toca clase de matemáticas, loco. He tenido profesores de matemáticas buenísimos, profesores de matemáticas malísimos. Y entonces, cuando tocaba uno buenísimo, yo decía, perfecto, esta clase de ahora va a ser la polla, genial. Y tocaba uno malísimo y yo estaba en el instituto y yo decía, Dios, ahora toca esto, a ver de qué pie cogea hoy, ¿sabes? A ver qué pasa hoy. Típico profesor o profesora que llegaba ya remotado a clase con la cara de, ¿vale?, de amargura total, de os voy a hacer la vida imposible. Y a mí, yo de esto lo he contado, a mí hay una profesora de matemáticas que me sacaba la pizarra y me decía, haz un problema, y me ponía un problema en la pizarra. Me decía, tú, sal y resuélvelo. Y yo antes de salir le decía, no sé resolverlo, ¿vale? Yo le digo, ¿para qué voy a salir si no sé resolverlo? Y dice, pues sal y te quedas ahí hasta que lo resuelvas. Te quedas ahí hasta que lo resuelvas, en mitad de clase de instituto. ¿Y qué hacía Pablito? Pablito con 15, 16 años. Cogía, salía a la pizarra, cogía la tiza, me quedaba mirando el problema. No sabía resolverlo.
era de cualquier cosa, yo qué sé, imaginaos, ¿no? Integrales, derivadas, lo que fuera, ¿no? Me quedaba mirando el problema. Y pasaban los minutos y la gente en clase, silencio sepulcral. Cualquiera hablaba con esa profesora, ¿eh? O sea, ni levantar la vista, ¿eh? O sea, ojo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Menudas broncas que echaba. Y yo así, mirando a la pizarra, y yo de espalda a mi clase, yo pensando, a ver cuántos minutos me va a hacer estar aquí, ¿sabes? Yo mirando, la miraba a ella y digo, es que no sé. Y dice, pues ahí te quedas hasta que lo resuelvas. Y yo he llegado a estar 20, 30 minutos ahí, tío. ¿Sabes lo largo que se te hacen 20, 30 minutos? Es la mitad de una puta clase. 20, 30 minutos. Cuando la profesora se inflaba de tenerme ahí, me decía, siéntate. Y yo, pero de mala forma, ¿eh? Siempre hablando de mala forma. Siéntate. Como si todos fuéramos una puta molestia, ¿vale? Siéntate. Yo esto se lo cuento luego a compañeros, amigos míos que estaban en la misma clase que yo y se parten el culo a risa. Y digo, es que no me hacía risa, tío. Es que no es gracioso. Digo, ahora, pues bueno, nos podemos reír porque sabemos que esa profesora era muy gilipollas y ya está, ¿vale? Pero no son formas, tío. Entonces yo cogía, me sentaba, después de estar 30 minutos de pie así mirando la pizarra, mirando así para abajo otra vez, y ella hacía así, cogía la tiza, porque esto, y lo resolvía ella a toda puta hostia, borraba, siguiente, y ponía otra, y sacaba otro. Y digo, tío, o sea, ¿qué estamos aprendiendo ahí? O sea, ¿me entendés lo que quiero decir? O sea, lo digo porque sé que lo que me pasaba a mí le pasará a más gente, con otros profesores o profesoras, ¿vale? Esto seguro. Entonces, creo que esos profesores que no quieren dar clase y que están amargados y no tienen una buena capacidad para ser docente no deberían estar en el sistema educativo. Esa gente a la puta calle, ¿vale? Gente que sea la élite y que sean buenos y que formen a gente y que lo hagan con ganas, que les apetezca dar clase, ¿vale? Que les apetezca dar clase. Entonces, yo le pido a los profesores que sean la élite, pero hay que tratarlos como la élite, gente. No se puede tratar a los profesores mal, tío. Dice, pues yo tuve una profesora de mates así y me vengué al final. Yo no me vengo de nadie, o sea, yo... Pero que en fin... En Burguillos trabaja mi hermana, es un pueblo bonito, dice Simbos. Ah, sí. Dos meses después de un alumno agrediera a un profesor en Burguillos, la Junta de Andalucía ejecutará la medida disciplinaria acordada por la Comisión de Convivencia. Esta forma trasladará al menor, 15 años, considera que la conducta de estudiante perjudica la convivencia del instituto. ¿Eso qué esconde? Mi amigo lleva un año y pico como profesor de eso y ya está amargado. Los profesores de instituto normalmente están. Es que ser profesor de instituto es muy duro, ¿eh? O lo llevas en la sangre, o eso es duro, ¿eh? Un profesor estaba metiéndose con un colega mío ruso literalmente a la cara diciéndole que se iba de fiesta todas las noches a beber vodka y lo llamaba inútil y tal, hasta que no hizo más que levantarse del pupitre y claro, mide 2 metros 15 de alto. Hostia tú. A ver, nunca hay que llegar a las manos, pero eso es denunciable, tío. Tú lo grabas y lo llevas al jefe de estudio, lo llevas al director y si no hacen nada con ese profesor, lo llevas a la policía. Y dices, mira, yo estoy sufriendo acoso y este es el acoso que yo sufro a diario. Y si no, a redes sociales, a ver lo que pasa. No me extrañaría que tuviera una regla de metro y medio para darte un latigazo. No, esa profesora no tenía. Aparte, yo tuve un profesor de mates que siempre se equivocaba los cálculos. Oh, joder. Prácticamente le obligué a darme un aprobado de primero y segundo bachillerato sin presentarme siquiera los exámenes. Y lo conseguí. Hostia, sí, pues no quiero preguntar cómo. Es una noticia más reciente que dice que ese alumno será trasladado. Vale. Dice, según fuente del diario Sevilla, el profesor de matemáticas, Manuel Recio, fue zarandeado por un alumno de FP básica el 3 de noviembre del año pasado. Al finalizar la clase, el menor de 15 años se levantó y chocó su cuerpo con el del docente hasta el punto de que se le desprendieron las gafas. O sea, en plan, ¡boom!, ¿no? El típico choque de hombro de... ¡te mato!, ¿no? Deben tenerse en cuenta que este menor ya contaba con un expediente repleto de actos que atentan contra la convivencia en el aula. Había sido expulsado por injuria a una compañera y por conductas contrarias a la norma de clase. A ello se añadía que había asistido al instituto con poca regularidad y que acumulaba faltas injustificadas a primera hora de la jornada lectiva. Un pizao. El curso anterior había recibido ayuda especial a través del programa para la mejora del aprendizaje y el rendimiento. La sorpresa del equipo directivo de Burguillos y el claustro del profesor se produjo cuando la Delegación Territorial de Educación paralizó la solicitud del traslado del menor el 16 de noviembre. ¿De cuándo lo has puesto tú, tío? ¿Conde? 15, no has puesto fecha, ¿no? Vale. Pocas semanas después, el estudiante, que llevaba un mes expulsado, volvió al centro. Y ello se sumó otro agravante. La visita que realizó al instituto la inspectora de la zona a mediados de diciembre, cuando se reunió con el docente agredido, ya que al parecer dicha inspectora se puso a preguntar cuestiones personales y profesionales, examinando así la calidad de su desempeño educativo. El alumno no ha cambiado su actitud tras su reincorporación, según declaró Recio a Diario Sevilla. El menor le sigue provocando cuando se encuentran por los pasillos del instituto, motivo por el cual el profesor ha pedido que lo cambien de clase para no coincidir con él.
manda huevos. Y luego Conde nos pone que 2 meses después de que el alumno agrediera a un profesor, la Junta de Andalucía ejecutará la medida disciplinaria acordada por la Comisión de Convivencia constituida en el centro. De esta forma, se trasladará al menor de 15 años, 15 años, ¿eh? O sea, dos buenas hostias, ¡ya!, a otro centro, al considerar que la conducta de estudiante perjudica la convivencia del instituto. El problema de aquí no es que no se traslade al alumno, que supongo que también o lo que sea, porque a este alumno pues hay que tratarlo como lo que es, un alumno problemático, y hay que intentar ver qué le pasa a este chaval, porque lo mismo le pasa algo. Hay que hablar con él, llevarlo al psicólogo, lo que sea. A mí hay que hacer algo. Repito, no lo sé. No soy psicólogo, por tanto, no lo sé. Pero entiendo que hay que darle una oportunidad desde el punto de vista profesional, ¿vale? El problema es que Educación de la Junta de Andalucía cuestione la profesionalidad de este profesor, ¿vale? Preguntándole por problemas personales. Yo creo que no al lugar. Yo creo que no al lugar, ¿vale? Bueno, Almerca, en fin. Dicho esto, gente. Espérate que tengo aire ya salido por la portezuela. Tengo aire... Bueno, no tengo la CatCam. Sí, está saliendo, está saliendo. ¿Sale o no? Bien. Estoy ayudando yo a Ari a salir porque a veces empuja con la cabecita, empuja la puerta como a la mitad, no entiende muy bien, se vuelve a meter dentro y se queda así. Como diciendo, si yo antes lo hacía así, ¿qué pasa con la puerta de la gatera, sabes? No, pero le ayudo yo. Vale, gente, siguiente noticia. Putin sentó a Macron en una mesa de 4 metros de largo, ¿vale? Porque no sé si visteis la foto de Putin y Macron en una mesa de 4 metros de largo, ¿vale? ¿Sabéis por qué era? Porque esto manda un mensaje diplomático como muy, muy fuerte, ¿vale? Pues ahora han hablado las fuentes francesas y han dicho por qué exactamente estaban en una mesa de 4 metros de largo. Mirad por qué. Putin sentó a Macron en una mesa de 4 metros de largo porque el francés se negó a realizarse una PCR para evitar que el Kremlin tuviera su ADN. O sea, esta es la hostia, tío. A ver si hacían clones de Macron, que podría ser. Ojo, podría ser que hicieran clones de Macron. O sea, ¿a qué punto de paranoia estamos llegando ya que no quieren que el Kremlin tenga el ADN del presidente francés? O sea, ¿qué es esto, sabes? Sabíamos muy bien que eso significaría... Parece una noticia del Mundo Today, ¿eh? Sabíamos muy bien que eso significaría no dar un apretón de manos y esa mesa larga, pero no podíamos aceptar que tuvieran en sus manos el ADN del presidente, han señalado fuentes del entorno del líder francés. ¿Qué cojones estás con Tainer? O sea, ¿qué es esto, tío? Creo que un mojón del VC del hotel de Macron ya tiene su ADN. Sí, sí, o sea, con que beba de un puto vaso, tío. O sea, ¿sabes? Dice, el encuentro en Moscú entre el presidente francés, Emmanuel Macron, su homólogo ruso, Vladimir Putin, dejó una imagen impactante. Ambos sentaron en los extremos opuestos de una mesa de 4 metros de largo. Los motivos por los que se produjo esta escena era una incógnita y algunos expertos señalaron incluso que lo hizo para enviar un mensaje diplomático. Sin embargo, los motivos han sido otros. Según ha señalado la agencia internacional Reuters, Macron rechazó una solicitud del Kremlin de hacerse una prueba de PCR rusa cuando llegó para ver a Putin esta semana y, por lo tanto, se mantuvo alejado del líder ruso. Según la fuente de la agencia, que tienen conocimiento del protocolo de salud del presidente francés, apuntaron que a Macron se le había dado dos opciones. O aceptaba una prueba de PCR realizada por las autoridades rusas y se le permitía acercarse a Putin, o se negaba y tenían que cumplir con un distanciamiento social más estricto. Sabíamos muy bien que eso significaba no dar un apretón de manos y esa mesa larga, pero no podíamos aceptar que tuvieran en sus manos el ADN del presidente. Apuntaron esas fuentes en referencia a las preocupaciones de seguridad si el líder francés fuera examinado por médicos rusos. Por su parte, el portavoz del Kremlin decidió no confirmar ni desmentir esta información. Además, una segunda fuente del entorno de Macron confirmó que el líder francés se negó a hacerse una prueba PCR rusa, pero añadió que se hizo una prueba PCR francesa antes de partir y una prueba de antígeno realizada por su propio médico una vez en Rusia. Los rusos nos dijeron que había que mantener a Putin en una estricta burbuja de salud. El jueves, 3 días después de que Macron y Putin mantuvieran su reunión socialmente distanciada, el líder ruso recibió al presidente kazajo Kasym Jomart Tokayev. Los dos hombres se dieron la mano y se sentaron uno cerca del otro, separados solo por una pequeña mesa de café. ¿Los rusos podrían hacer algo con el ADN de Macron? Luis Montoliu, biólogo tal, dice, el experto ha explicado que el ADN contiene toda nuestra información, riesgos clínicos y médicos, lo cual es información confidencial sobre, por ejemplo, las enfermedades que hemos pasado y aquellas que podríamos desarrollar. También contiene datos sobre nuestros antepasados, si tenemos antepasados de Noruega o de Sudáfrica. De igual modo, el también investigador ha explicado que para analizar el ADN de otra persona se necesita el consentimiento informado, puesto que analizarlo sin autorización previa es ilegal. Brutal. O sea, brutal.
Brutal. Película de espionaje o rollo Men in Black o rollo Misión Imposible o algo así, ¿vale? O sea, ¿esto qué es, tío? Dice David, atiende una llamada de encuentro esto, seguimos en la realidad. Esto es brutal. Esto es brutal. Rusia se dedica a hacer clones del presidente. Lo mismo sí, y los va sustituyendo, tíos. Es brutal esto. Bueno, con el ADN de una persona no solo se puede hacer clones, también se podría mirar si hay alguna debilidad ante algún agente externo. A por él. Mi pregunta es, ¿Putin se hace PCRs por otros países cuando llega a España, a Estados Unidos, lo que sea? ¿El ADN de Putin está por ahí? ¿Están creando supersoldados de Putin? Quizás por ahí. Imaginad un proyecto secreto de Estados Unidos que ha cogido el ADN de Putin y está haciendo que mujeres se queden embarazadas para crear mini Putins, que por tanto son clones de Putin, pero como si fueran hijos de Putin. O sea, las dos cosas. Bastante hijos de Putin, ¿vale? Y está creando un pequeño de mini ejército de Putins, ¿vale? Y con ello los va a enviar a Rusia para invadir Rusia como mini soldados, por los cuales los soldados rusos no pueden disparar porque ven a Putin, a su puto héroe, lo ven de frente y no pueden disparar. Hijos de Putin, sí, sí. ¿Qué es esto, ¿sabes? Putin se hace PCR solo con su mirada, totalmente. Ay, Dios mío. En fin, recordemos del ruso que murió envenenado en Inglaterra. También. Y el veneno fue por contacto, sí. Vale, siguiente noticia. The Economist relega a España, vaya por Dios, a la categoría de democracia defectuosa, ¿eh? Por la falta de renovación del Poder Judicial. Vaya por Dios, España es una democracia defectuosilla, ¿no? ¿Por qué? Porque el Tribunal Superior, la cúpula del Poder Judicial está grande, pues lleva bloqueada no sé cuántos años ya, no sé tal, y no hay métodos democráticos para soltarla. Si un juez se agarra ahí, pues ya está, se agarra ahí. Y no cambia nada, ¿eh? Y la democracia secuestrada porque el PP quiere y el PSOE también un poquito y estas cositas, ¿no? Que pasa, no pasa nada, ¿vale? Y ya, pues, España ha bajado de categoría y es una democracia defectuosa. Y no pasa nada. Y no pasa nada. Seguid votando a los mismos, que no pasa nada, gente. No pasa nada. El informe anual baja a España a 0,18 puntos y saca al país de la clasificación de democracia plena. Ya no somos una democracia plena. Ya no vivís, según The Economist, en una democracia plena. ¿Os importa? No. ¿Por qué? Porque seguiréis teniendo Netflix, seguirán poniendo fútbol, yo qué sé, seguiréis escuchando podcast, o seguiréis viendo El Café de Mongolia, o seguiréis jugando videojuegos, y va a salir el próximo Pokémon, y seguirá viendo Nintendo Switch en el MediaMarkt para que podáis comprar. Y no pasa nada, pan y circo. ¡Pan y circo! ¿Pasa algo? ¿Qué pasa? ¿Va a pasar? ¿No pasa nada? ¡No pasa nada! Seguimos igual. Todo va para adelante, bien. La economía gira. Mientras den hipotecas y vosotros tengáis fútbol y podéis salir al parque con vuestro perrito, no pasa nada, hombre. No pasa nada. España tuvo cerca de ser calificada como una democracia defectuosa en 2017 a raíz de la crisis catalana. Madre mía. España ha sido calificada como una democracia defectuosa por el índice de calidad democrática 2022 que elabora The Economist, que ha bajado la puntuación de nuestro país 0,18 puntos y la ha sacado de la clasificación de democracia plena. Esto se debe, justifica la revista, a la disminución de su puntuación en la independencia judicial relacionada con las divisiones políticas sobre el nombramiento de nuevos magistrados del Consejo General del Poder Judicial. Eso es. El Consejo General del Poder Judicial. ¿Vale? Ya está. ¿Vale? Mientras vea mi can, el gobierno no importa. Es de Chison. Claro que sí, hombre. No pasa nada. No pasa nada. El informe recuerda que el Consejo General del Poder Judicial funciona de forma interina y aprovecha para subrayar que España está sufriendo una mayor fragmentación parlamentaria, una letanía de escándalos de corrupción y el aumento del nacionalismo en Cataluña, lo que supone un reto para la gobernanza. En la actualidad, el órgano judicial lleva más de 3 años con su mandato caducado por el bloqueo impuesto por el PP y sigue sin haber acuerdo para el nombramiento de nuevos jueces que necesitan una mayoría de 3/5 en el Congreso. 3/5. ¿Vale? 3/5. Si tú tienes mayoría, ¿vale? Como le pasa al PP, o sea, tiene una mayoría, no es mayoría, pero tiene mayoría. Tú no das tu parte, tú votas que no siempre, y da igual lo que ofrezcan los demás, que como necesitas 3/5, yo a los que tengo ahí ahora mismo funcionando de forma interina, me benefician a mí. Así que, ¿por qué necesitaría yo llegar a ningún acuerdo? ¿Verdad? Es como si los jugadores de un partido de fútbol tuvieran que ponerse de acuerdo para cambiar a los árbitros. Y uno de los dos equipos dice, pero si es que los árbitros son de mi equipo, ¿por qué iba a llegar yo a ningún acuerdo contigo? No, hombre, porque ya toca, lleva esto ya así 3 años. Y puede seguir así 10 más, si me apetece.
¿para qué voy a cambiarlos por otros que no estén, que no piten a mi favor? No los cambio. Los árbitros son míos. Ya, hombre, pero hemos llegado a un punto en el que hay que cambiarlo, ¿o no? A mí, mientras me siga votando la gente para que yo siga jugando el partido, yo no cambio nada. Tú verás, ¿sabes? Y como somos gilipollas, porque somos gilipollas, ¿vale? Pues seguimos votando los mismos. Y no pasa nada, gente. No pasa nada. Pan y meados. Digo, pan y circo. Pues yo con 3/5 me pillo una cogorza que no voy a decir qué malo. Buenas, Mari. Estamos como en el siglo XVIII y XIX con los pícaros, los pobres y los ricos. Nuestra democracia es el mayor timo de la historia y no cambiará. Bueno, de momento no. Cuando votemos, pues lo preguntaremos, ¿no? En la actualidad, el órgano judicial lleva más de 3 años con su mandato caducado por el bloqueo impuesto por el PP y sigue sin haber acuerdo para el nombramiento de nuevos jueces que necesitan una mayoría de 3/5 en el Congreso. España ya estuvo cerca de ser reclasificada como una democracia efectuosa en el ranking 2017 después de la puntuación cayera tras la crisis catalana. A la cabeza de la lista de democracias plenas se encuentran Noruega, con 9,75, Nueva Zelanda, Finlandia, Suecia, Islandia. Islandia, que recordemos que es el único país que ha metido a los banqueros y políticos en la cárcel por la crisis económica. Cremita. Mientras que la clasificación de democracias defectuosas la integran Francia, tócate los huevos, Israel, ¿eh? Que acabamos de hablar de Israel antes, ¿eh? Israel, ¿eh? Que es una parjet ya, ¿eh? Españita, Chile, ojo con las movidas que hubo en Chile, y Estados Unidos. Democracia defectuosa, que Estados Unidos, que es una democracia defectuosa, oh, madre mía, qué sorpresa, ¿verdad? O sea, ¿quién puede defender que Estados Unidos es una democracia plena? Si es que no se lo creen ni ellos. Hacen películas y series todo el rato diciendo que no lo es. Israel por encima de España. Es verdad. Tiene un 7,97. Hostia, verdad, no me he dado cuenta. Israel está por encima de España democráticamente, teniendo en cuenta que la primera noticia de hoy, la voy a volver a poner, es que el ex fiscal general de Israel ha dicho, con gran tristeza concluyo, que mi país es ahora un régimen de apartheid. El ex fiscal general de Israel ha dicho, con gran tristeza concluyo que mi país es ahora un régimen de apartheid. Bueno, pues ese país está por encima en puntuación de democracia plena que España. ¿Qué os parece? Dios mío, tío. Buen día, lo peor de los países donde hacen elecciones donde los ciudadanos no eligen. ¿Cómo? Lo peor son los países donde hacen elecciones donde los ciudadanos eligen, dice Supermollita. Hombre, es que entonces eso no son elecciones, ¿eh? Eso es el pucherazo de toda la vida. En fin, dicho esto, ¿vale? Acá China, también. Corea del Norte, gran democracia, me fijo mucho en ella para llevar Mongolia. Lo importante no es votar en libertad, lo importante es votar bien, dice. Eso es de este, el escritor este, tío, que me pone nervioso. Cuba. Seguramente Israel ahora bajaría más. Bueno, habría que, claro, esto seguramente lo cocinan mucho antes de todas estas cosas, pero bueno. Puede ser la realidad de Venezuela, dice también Supermollita. Venezuela. Rusia. Donde los opositores van a la cárcel o mueren sospechosamente, ¿verdad? Estas cositas, ¿verdad? En fin, gente. Siguiente noticia. Cuanto más pesado, mejor. ¿Por qué la industria va a vendernos todos los SUVs eléctricos que pueda? Ojo con esto. Ojo con esto, porque vais a caer otra vez en el tema de los SUVs, ¿vale? Son grandes, son bonitos, son espaciosos, no sé qué, tal, no sé cuánto, pero vais a volver a caer en el tema de los SUVs, ¿vale? Ahora con el tema eléctrico, ¿vale? Bueno, recuerda que aquí Vox tuvo ese gran autobús xenófobo rondando por España y se vete a cantantes, ¿cómo? ¿Que no eran xenófobos? ¿Cómo? ¿What? Jordi, no te entendí lo último. Fue Aptoir que apoyaba a Vox, sí. Vale. El SUV se ha convertido en la opción preferida de los compradores, cosa que era un mercado marginal hace unos años, ¿vale? Todo caminos elevados con una posición de conducción más alta que ofrece una falsa sensación de seguridad, un espacio interior de mayor tamaño y una estética que gusta a la mayor parte del público, porque al fin y al cabo la compra de un coche no es únicamente racional, no es que no sea únicamente racional, es que los estudios de marketing te dicen que el 55% de la toma de decisiones es visceral, o mejor dicho, emocional, y el 45% restante es racional. ¿Vale? Un vendedor de coches, ¿vale? Tú te puede atraer hacia un coche diciéndote las características que tiene y te acercas al coche por las mejores características y lo pones en el ranking de coches con mejores características. Pero para que tú te decidas la decisión de la compra, el 55% de la decisión para irte al sí o al no
está en la emoción, el emocional. Por eso el vendedor de coche te dice, pero siéntate, siéntate, ábrete, siéntate. Arráncalo, arráncalo, escúchalo. Si vais a un concesionario Harley Davidson, os hacen toda la parafernalia. De montaros, de arrancarlo, de darle al puño, no sé qué. ¿Por qué? Porque es emocional. ¿Vale? Y estas preferencias no podrían haberle llegado en mejor momento a la industria. Porque para librar las multas europeas de emisiones a las que se enfrenta cada fabricante, el SUV se ha convertido en un vehículo clave. Es fácil de vender y aumenta el límite máximo de CO2 impuesto a cada marca. En este sentido, el SUV es una apuesta segura para los fabricantes. El peso puede serlo todo. Dice, en los últimos años, la Unión Europea se ha puesto especialmente seria con las emisiones máximas de CO2 que pueden expulsar los vehículos producidos para venderse en el viejo continente. Antes de que llegue la nueva normativa Euro 7 y rebaje aún más estos límites hasta hacer inviable en la práctica la venta de motores exclusivamente de combustión, la Unión Europea estableció un límite máximo de todos los fabricantes deben cumplir, 95 gramos por kilómetro de CO2. Según esta nueva norma, al final de cada año se calcula el volumen total de coches matriculados por un fabricante. La media de emisiones no debe sobrepasar los mencionados 95 gramos por kilo de CO2. Por cada gramo de más, la marca tiene que desembolsar 95 euros a multiplicar por el total de coches vendidos. Mirad qué carro. Pero el cálculo no es tan simple. Lo cierto es que cada fabricante tiene un límite distinto. Para calcular cada uno de ellos, también se tiene en cuenta el peso medio de los vehículos vendidos en Europa y en cada marca. La diferencia entre estos dos pesos se multiplica por 0,0333 y se suma a los ya conocidos 95. Es decir, la fórmula queda del siguiente modo. Tacatá, ¿vale? Me da igual. Además, esta fórmula puede producir el límite máximo. En fin, bueno, lo que me van a decir es que el peso es importante, ¿vale? El peso medio de las ventas europeas se recalcula cada 3 años y ha permitido a la alianza de Tesla, Honda, Jaguar, Land Rover elevar a los 95 hasta los 143. Volvo ha tenido que jugar con un límite de 132, BMW de 124 y Mercedes con 122. De hecho, la media europea se fijó 118 como objetivo. Ante la duda, mejor eléctricos. Además del peso, hay otras dos variables a tener en cuenta a la hora de calcular el límite máximo de CO2 que puede impulsar cada marca. Las que menos influencia tiene en el volumen de estas son las ecoinnovaciones. ¿Ecoinnovaciones? Que en el Reglamento de la Unión Europea, artículo 12, definen así. Se tendrán en cuenta las coño, quítame esta mierda. Se tendrán en cuenta las reducciones de CO2 logradas mediante el uso de tecnologías innovadoras o de una combinación de estas, paquete de tecnologías innovadoras, previa solicitud de un proveedor o fabricante. Estas ecoinnovaciones tienen que demostrar científicamente que su uso ahorra emisiones contaminantes y pueden elevar el límite máximo permitido hasta 7 gramos. La incorporación de los faros LED, por ejemplo, han elevado el límite en el caso de Audi, pues son menos contaminantes que las luces tradicionales. Ok. Pero lo que más peso está teniendo en los últimos años es la matriculación de vehículos con emisiones CO2 inferiores a 50 gramos. Cada uno de estos vehículos contó doble en la suma total de vehículos vendidos en 2020. En 2021 el baremo decreció 1,65 vehículos y en 2022 contará con 1,33 coches. A partir del año que viene, las cero emisiones contarán exactamente lo mismo que cualquier otro coche. Esta decisión ha tenido dos consecuencias directas. La primera es que las marcas de mayor volumen de coches eléctricos tienen... mayor volumen de coches eléctricos tienen, se han aliado con firmas más contaminantes, como el caso mencionado de Tesla, Honda, Jaguar o Land Rover. Los fabricantes que más camino tienen que recorrer han comprado las emisiones de estas marcas presentándose ante la Unión Europea como un único grupo, pues les salía más rentable el pago de las mismas a un competidor que la previsible multa de las instrucciones europeas. Hostia, tú cómo se están columpiando, ¿eh? Y también ha tenido un efecto directo sobre las matriculaciones al final del año. Uno de cada 5 coches que se vendieron en Europa en 2021 fueron eléctricos o híbridos enchufables, una categoría que creció al 66% en el último ejercicio y que se disparó en el último trimestre, pues las matriculaciones de estos vehículos aportaban un mayor margen de maniobra. Hay que recordar que cada matriculación sumaba 1,66 al coche volumen total de ventas. De hecho, el último trimestre de 2021 las matriculaciones de coches eléctricos crecieron un 24,9% en comparación con 2020, casi un 25%. Y en todo el año se matriculó un 66% más de eléctricos que el año anterior, un 70% más de híbridos enchufables y un 60% más de coches híbridos eléctricos. Pues ahí lo tenéis, se dispara la venta de coches eléctricos, vamos a decir matriculaciones porque lo pueden matricular y venderlos como coche matriculado ya. Se dispara la matriculación de coches eléctricos porque no le queda más remedio, ¿vale? Porfa, busca y pon Discuro Newsroom, son 3 minutos explicando por qué Estados Unidos es el mejor país del mundo en modo irónico. ¿Pero me va a saltar el copyright, David? O sea, si pongo un vídeo, ¿me va a saltar el copyright? Jordi dice, nota... ¿Cómo? Nota, para eso las decisiones se realizan por el proceso emocional, luego pasa al racional y la última decisión emocional, luego sale la respuesta.
la toma de decisiones, sí. No tiene música. Da igual, eso, si es un vídeo de YouTube, si yo pongo otro, un vídeo de YouTube de otro canal, me puede saltar el copyright y vetarme el vídeo entero, David. Por eso te pregunto, ¿me va a saltar el copyright? No, no es la música, es el contenido. Si es un vídeo de otro canal, ¿vale? Si es un vídeo que ya está subido a YouTube, me salta, no es que me salte seguro, pero me puede saltar. Me pasa con un tráiler, por ejemplo. No te la juegues, ya, no, por eso pregunto. Si es un vídeo que está en Twitter, lo pongo. Un vídeo que está en Twitter lo pongo. Pero es un vídeo que procede de un canal de YouTube, no me la voy a jugar. Ponte el vídeo en privado y lo repite sin reír. Reto. Deja que me asegure. Bueno, dicho esto, siguiente noticia. Órdago nuclear en Francia. ¿Os acordáis que el otro día dijimos que Francia iba a paralizar centrales nucleares porque estaba revisando unas cosas que habían salido mal? Unos óxidos raros, ¿vale? Macron anuncia la construcción de hasta 14 reactores. Ojo, cuidado que se viene la expansión nuclear, ¿eh? Esta gente está jugando al City Skyline. El presidente francés hizo el esperado anuncio a escasos 60 días de la primera ronda de las elecciones presidenciales francesas. Los reactores serían construidos de aquí a 2035. Dice, tras meses de anticipación, el presidente francés, Emmanuel Macron, reveló hoy su plan con el que pretende impulsar a la industria nuclear francesa tras décadas de estancamiento. Desde Belfort, una pequeña ciudad a escasos kilómetros de la frontera con Suiza, y flanqueado con varios ministros, el mandatario anunció la construcción de 6 nuevos reactores europeos presurizados de segunda generación, conocidos como EPR2, de aquí a 2035, los cuales podrían ampliarse hasta un total de 14 si los estudios al respecto determinan su viabilidad. También anunció que, mientras los análisis de seguridad no indiquen lo contrario, la vida de todos los reactores que existen actualmente en el país se prolongará en la medida de lo posible. Esto es bastante chungo porque ya están anunciándose que están parando reactores nucleares a saco porque están descubriendo corrosión en ciertas partes. Entonces, como que ya da un poco de miedo, ¿vale? Y es en plan, mientras los análisis de seguridad no indiquen lo contrario. Es decir, mientras no sea un peligro, ¿vale? Y se prolongará en la medida de lo posible. Un añito, dos añitos, mientras que la seguridad... Oye, un añito más lo podemos tener. A ver, puede ser, puede que no pase nada. Francia, no te la juegues. Macron ha justificado esta decisión argumentando que, pese a que su gobierno también planea una inversión masiva, en energías renovables, estas no son suficientes por sí mismas para satisfacer la demanda de un futuro de mayor consumo eléctrico descarbonizado. Necesitamos producir mucha más electricidad y la clave para producir esta electricidad más libre de carbono, más segura y más soberana es precisamente tener una estrategia plural, indicó el presidente. No tenemos más remedio que apostar por estos dos pilares, nuclear y energías renovables, al mismo tiempo. Esta es la elección más relevante desde el punto de vista ecológico y la más conveniente desde el punto de vista económico. Y finalmente, el menos costoso desde el punto de vista financiero. A ver, yo sinceramente, después de intentar informarme sobre la energía nuclear, la fusión ojalá algún día llegue, pero de momento la de fisión, la clásica. Las centrales nucleares modernas en principio son mucho más seguras y tienen unos estándares de seguridad muchísimo más altos que las antiguas, ¿vale? Porque la gente piensa en Chernóbil, pero esto ya quedó atrás y la URSS era la URSS, ¿vale? Que no tiene nada que ver con lo de ahora. Entonces, la energía nuclear no tiene residuos de CO2. Por tanto, ¿es energía verde? No, porque tiene residuos nucleares. ¿Contamina con CO2? No. Entonces, yo creo que habría que diferenciar. Esto lo hablamos una vez, ¿verdad? Yo pienso más en Fukushima. Fukushima tiene una zona de terremotos, que no me jodas. Pero de todas maneras, Fukushima también hubo problemas de seguridad, ¿no? De todas maneras, a lo que iba. Las centrales nucleares pueden sustituir, dan muchísima energía, pueden sustituir a centrales de carbón, centrales de gas, ¿vale? Esas sí que son tremendamente contaminantes, ¿vale? Entonces, da un montón de energía a cambio de tener unos residuos nucleares que no sabemos qué hacer con ellos. Mirad lo que hacemos en Satisfactory. ¿Qué hacemos en Satisfactory? Los alejamos de todos nosotros, de la población, los poníamos en unos contenedores donde la radiación no saliera, ¿vale? En piscinas, de hormigón, con barriles, con no sé qué, y intentar encontrarle, avanzar en I+D. Todo el dinero que nos ahorramos lo podríamos invertir en I+D+I para intentar sacarle algún recurso a esos residuos. Esos residuos generan radiación. ¿Esa radiación se puede hacer algo con ella? Lo mismo algún día se descubre alguna forma de generar energía con la cantidad de residuos nucleares que tenemos y los residuos nucleares se le encuentra un valor y son valiosos. Y tenemos ahí un montón, ¿vale? Si algún día eso sucede, vamos a flipar. Energía con residuos nucleares, ¿vale? Eso ya se está investigando, ¿eh? Eso, de hecho, lo estaba investigando Bill Gates en el documental de Dentro de la mente de Bill Gates, o lo que se llama el documental. El tercer capítulo, creo que es. Hay 3 capítulos. No hay más. Que lo recomiendo, es un buen documental. Pero el terremoto no fue lo que lo provocó. Un fallo en el sistema eléctrico de emergencia hizo que los reactores sean ingobernables hasta que reventaron.
un fallo en el sistema eléctrico de emergencia. Vale, pues entonces tienen un mal sistema eléctrico de emergencia, Simos. O sea, quiero decir que no es un fallo de la central nuclear en sí, ¿no? Siempre saldrá algo que lo reviente. A ver, si yo no digo que sea la solución definitiva, pero está claro que ahora mismo, ¿cuántas centrales nucleares petan? ¿Sabes? Es que, yo qué sé, tío. Que si yo entiendo que es un riesgo inherente a la tecnología, pero es que yo por mí pondría millones de placas solares, molinos y un montón de cosas, ¿vale? Pero se ve que... ¡Ah! Vale, está complicado. Algún día tendremos capturadoras de CO2 eficientes y podremos quemar carbón. Dijeron en el siglo XIX. Capturadores de CO2 eficientes y podremos quemar carbón. ¿Cómo? ¿Y podremos quemar carbón? Carbón es lo que se quema. Podremos quemar CO2, ¿no? Es lo que quiere decir, ¿no? El CO2 se puede usar como combustible en alguna de sus formas. Yo creo que no, ¿no? Bueno, en fin. Francia es con diferencia la mayor potencia nuclear de Europa. Además, segundo país con más reactores activos del mundo. 45, 70% de la energía consumida en el país es generada por este tipo de energía. Sin embargo, su parque de centrales está muy envejecido. Por ello, Macron ha solicitado a la Eléctrica de Francia, el gigante eléctrica del país, de la que Estado es accionista mayoritario, que estudie las condiciones para una prórroga más allá de los 50 años. La mayoría de los reactores del mundo tienen una vida útil operativa entre 20 y 40. Está jodido, Francia. Se nos cae un mito. No te entiendo, David. Si pensamos que es un problema del futuro. No digo que es un problema del futuro. Ahora mismo ya hay investigaciones de I+D+I, ¿no? Para sacar energía de los residuos nucleares. Lo que pasa es que hace falta más dinero para seguir investigándolo. Os recuerdo que antes de la crisis de China, de lo de Huawei, Bill Gates había llegado a un acuerdo para que China construyera el primer modelo de central nuclear que usaba residuos nucleares como forma de energía. China le pagó la patente a Bill Gates para probarlo. Y antes de hacerse la primera prueba, Estados Unidos puso un veto económico, tecnológico, no sé qué, con Huawei y todo ese rollo, a China. Y se paralizó el estudio. Y ya no ha quedado nada. Porsche ha desarrollado gasolina a partir de CO2 capturada. A lo cual me opongo porque no eliminas el CO2, solo lo compensas. ¿Vale? Cuando esa tecnología de reutilización nuclear sea viable, podremos empezar a hablar de nucleares verdes. Antes no. Yo no he dicho nucleares verdes. Yo he dicho que es una tecnología verde. De hecho, no. A ver qué pasa con la central nuclear de fusión. Tengo ganas de ver eso, ya sea revolución o fin del mundo. Ojalá sea el fin del mundo ya. Meteorito. Team Meteorito. ¿Vale? Siguiente noticia. Desalojan un colegio de Tenerife por aviso de bomba para que no vacunaran a los alumnos. Vamos allá con la noticia del gilipollas del mes, ¿vale? Hemos puesto una bomba para que no vacunen a nuestros hijos, dijo una voz al otro lado del teléfono. Guardia Civil ha ordenado el desalojo del colegio CEIP Isaac de Vega, en el municipio de Granadilla, tras un aviso de bomba que investigan varias dotaciones de la Guardia Civil. Informa fuente de Instituto Armado de Europa Press. El propio centro ha informado de que se inició el desalojo. Atención ¡Ey! ¡Tracout! Muchísimas gracias, tío, por esos 5 meses suscritos. Un besote muy grande, te lo agradezco. Muchas gracias, Tracout, crack. Dice, el propio centro ha informado, o sea, fíjate tú, poner una bomba, que no la han puesto, pero la amenazan, para que no se vacunen a los niños. ¿Hay que ser gilipollas o no hay que ser gilipollas? El propio centro ha informado de que se inició el desalojo tras recibir una llamada de teléfono en la que una persona aseguraba que había colocado una bomba para que no vacunaran a los alumnos contra el COVID. Un comunicado difundido por el propio centro escolar anuncia que se procedió al desalojo después de recibir una llamada de teléfono en la que una persona que aseguraba «Hemos puesto una bomba para que no vacunen a nuestros hijos». El colegio se encuentra en estos momentos acordonado y la Guardia Civil está inspeccionando el recinto. «Rogamos no acercarse al centro», concluye el comunicado que añade que todo el entorno del centro ha sido acordonado. La Guardia Civil ha enviado al centro educativo a los GEDEX, unidad especializada en la desactivación de artefactos explosivos. En este momento el Instituto Armado también ha dirigido al lugar varias unidades más para asegurar el perímetro. En los exteriores de este centro se encontraba una vacuguagua para vacunar contra la COVID a la población pediátrica de 5 a 11 años en este colegio. La vacuguagua, ¿vale? El autobús de vacunación, como le llaman allí. ¿Qué te parece? El buen aviso de bomba. En mi cole se hacía cuando no había estudiado para los exámenes finales. Pues esto creo que ahora es terrorismo, ¿no? O es algo así, ¿no? ¿Dar un aviso de bomba falso qué es? ¿Qué tipo de delito es? Yo creo que esto es grave, ¿no? O sea, porque si no, esto lo haría todo el mundo. Fíjate tú, movilizar a los GEDEX y todas estas cosas, ¿no?
Esto tiene que ser. Esto tiene que ser algo grave. Ojalá lo pillen, que seguramente como es gilipollas lo van a pillar. Y le metan en la cárcel fuerte y en la cárcel le hagan un Lucille por el culo y todas estas cositas, que a mí me gustan tanto. Espero que pillen al tipejo y le caiga una buena. Sí, sí. Alteración del orden. ¿Solo? Me parece poco, ¿eh? Alteración del orden, no vas a la cárcel. Te dan una palmadita en la nuca así, clac, clac, y te vas para tu casa. O sea, alteración del orden. Entonces lo haría todo el mundo. En fin, gente. Siguiente noticia. Un ascensor que conecte la Tierra y el espacio podría ser factible ya. Esto es el famoso ascensor espacial que se han visto en videojuegos como Satisfactory, ¿verdad? O se han visto en la serie esta de Isaac Asimov, hombre, la de la Fundación, ¿vale? De Foundation, ¿vale? Que sacó Apple TV, una pedazo de puta mierda de serie como La Copa un Pino, ¿vale? Y El Sombrero un Picador. La Fundación de Isaac Asimov, la serie, es una cagada. No me gustó absolutamente nada. Desconecté varias veces durante la serie. Estaba asqueado cada vez que tocaba ver un nuevo capítulo, pero la vi entera. También he visto El Móvil, no me juzguéis, ¿vale? Pero salió un ascensor espacial. A mí esta tecnología me mola mucho, está muy chula. Dice, investigadores japoneses estudian la posibilidad de desarrollar un ascensor espacial, al parecer ya es posible, con la tecnología que disponemos. Y yo me pregunto, un ascensor espacial es una torre, podemos decir, unos raíles, ¿no? Que suben desde la Tierra hasta el espacio, hasta una órbita, ¿no? Ligera, en la cual ya no hay gravedad o hay muy poca gravedad, porque así, con una tecnología mecánica muy sencilla, ¿no? Con poleas y con cosas así, podría subir un montón de contenido al espacio y no gastarías ese gran combustible para despegar y alejarte de la gravedad, ¿no? Tenemos un psicótico en la sala. Miguel, muchísimas gracias, tío, por ese Prime. Besote. 11 meses que llevas ya, tío. Te lo agradezco muchísimo. Te queda uno para el año. ¡Uno para el año! ¡Vamos, vamos! En la peli de Halo creo que también había un ascensor espacial, ¿no? ¿En la película de Halo? ¿Hay una película de Halo? A ver, el ascensor espacial no es una tecnología nueva, igual que una esfera Dyson, no es una tecnología nueva. Esto ya en la ciencia ficción lleva mucho tiempo, ¿vale? Está tipificado en el artículo 561 del Código Penal, dice Conde, lo de la bomba, ¿no? Vale. Yo, como mucho, escuché que un compañero pulsando la alarma de fuego para saltar exámenes el día siguiente. Ay, Dios mío. Se ha castigado con pena de prisión de 3 meses y un día a un año o multa de 3 a 18 meses. Poco me parece, pero bueno. Entonces, la pregunta que yo me hago con el ascensor espacial, no estoy muy puesto, ¿vale? No estoy muy puesto. Esto con la esfera Dyson ya lo pregunté. La esfera Dyson es una esfera de paneles solares alrededor de un sol, ¿vale? Que absorbe toda la energía solar para convertirla en eléctrica y mandarla a los planetas, ¿no? Una esfera Dyson, ¿no? Es una mega estructura de estas espaciales futuristas, ¿no? Yo pregunté, oye, la esfera Dyson, ¿cómo hace para que el sol no la traiga? Y la respuesta vuestra fue, porque están conectados uno con otro los espejos y está compensado perfectamente para que si tira de un lado, tira del otro y por tanto se contrapesa todo el rato alrededor del sol. La esfera Dyson está perfectamente alrededor del sol y se está contrapesando la gravedad de un lado y de otro para que nunca tire de un lado más que de otro. Está milimétricamente compensada una esfera Dyson. Lo cual me encanta. O sea, ese tipo de ingenierías brutales me flipan, ¿vale? Entonces, con el ascensor espacial me pasa lo mismo. Me vuela la cabeza al pensar cómo una megatorre podría salir de la Tierra, ¿verdad? Hacia el espacio. ¿Cómo harían para...? Porque la Tierra está girando. ¿Cómo harían para mantener esa torre súper alta todo el rato, recta, recta entre comillas, supongo que a la distancia se vería como una ligera curvatura, ¿verdad? Recta, que no cayera hacia la Tierra para que todo ese peso no aplastara esa megaestructura, ¿verdad? O en el punto donde está apoyado no se reventara. Yo qué sé, ¿sabes? Me vuela la cabeza. ¿Cómo podría funcionar? O sea, porque entiendo que tienes que compensar todo el peso hacia abajo con el peso hacia arriba. Por tanto, la estructura central estaría sobre dos tensiones, ¿no? El problema no es el giro, sino el peso de la estructura. Vale, el giro entonces no es un problema. Ok, solucionado. Porque decís que eso está solucionado desde el punto de vista de la matemática, de la física, hasta de ingeniería, está solucionado. Vale, ahora el peso de la estructura. ¿Cómo solucionas el peso de una mega estructura de ese calibre? Fantasiosamente mola mucho, pero ¿me entendéis? Si tú dices, no, el peso lo contrarresto porque en el espacio tira hacia afuera de alguna manera y está compensando el empuje hacia abajo de la estructura con el peso de arriba, ¿vale? Pero la tensión intermedia entonces, si uno por la estructura tira y otro por la estructura sube, o sea, me vuela la cabeza, tíos. Con el ascensor espacial los cálculos del peso del propio cable de nanotubos de carbono desplomaría la torre. Sí, ¿no?
Eso y de eso no sería muy viable teniendo en cuenta que la masa del Sol es un fluido que cambia su peso al fusionarse. ¿Sí? No lo sé. Tendría que estar conectado a una estación que soportara el peso y la velocidad para seguir el ritmo. A una estación que soporte el peso. Vale. Tiene que estar Vale. Tiene que estar conectado a una estación espacial que está tirando de la estructura, ¿es eso? Siempre se ha dicho que se podría hacer, pero que no tendríamos el material apropiado. Mira, os voy a buscar una foto y os la voy a poner, ¿vale? Ascensor espacial Foundation. Voy a poner Foundation, ¿vale? Para ver si sale lo de la serie. Para que veáis cómo es. Es una bestia, ¿vale? Es una cosa gigantesquísima. A ver si sale. Ascensor espacial Foundation serie. A ver, estoy buscando la fuera de cámara, ¿vale? Para que no me salga un nepe. ¿Vale? Permitidme un segundito. Vale, voy a poner esta imagen, por ejemplo. No es la mejor, porque esto no tiene nada que ver con la serie, pero es una buena imagen de un ascensor espacial. Y me valdría, creo. A ver. O esto sí. Vale, es que esto es muy complicado. A ver. Tío, una buena foto, tío. Vale, esta. A ver, ¿puedo sacar la imagen? Vale, os traigo la imagen aquí, la voy a poner, ¿vale? Esto, ¿vale? O sea, imaginad este mamotreto a tomar por culo de la Tierra. Este palo, aunque ya no tenga gravedad, toda la zona que está dentro de la atmósfera sí que tiene gravedad y está tirando para abajo. Tendría que... siempre he dicho que podía hacer, pero no tendríamos el material apropiado. Lo que hay que soportar no es el peso, sino la tensión de la cuerda. Es como cuando una pelota con una cuerda y la hace girar. ¿Vale? Una estación geoestacionaria no es complicado y darle combustible una vez hecha la torre sería salvable. Pero al parecer los materiales no son viables. Porque no existe el material que aguante la tensión. Como mucho podemos conseguir una lanzadera magnética perforando una montaña con mucha energía. Bueno. A ver. Esto lo traigo, ¿vale? Esto lo traigo porque dicen en esta noticia que sí que es posible. ¿Vale? Vamos a leerlo. Un ascensor que conecte la Tierra y el espacio podría ser factible ya. Los investigadores japoneses estudian la posibilidad de desarrollar un ascensor espacial. Al parecer ya es posible con la tecnología que disponemos. O sea, esta gente dice que ya es posible, los japoneses. Los japoneses dicen, no, es que con esta tecnología hemos llegado a un punto tecnológico. El ser humano llega a un punto tecnológico que ya es viable. Lo mismo es más viable en el futuro, pero ahora mismo ya empieza a ser un punto viable, ¿no? Sao dice, recuerdo una peli en la que solo era un cable y el sistema de desplazamiento lo tenía el ascensor. No sé. Dice, con Virgin Galactic o Blue Origin volcada ya en el turismo espacial comercial, son muchas las personas que querrán ver la Tierra desde arriba. Ahora, un equipo de investigadores japoneses liderados por Yoshio Aoki, en la Universidad de Nihon, está planeando cómo se podría construir un ascensor espacial, puesto que, aunque es una idea bastante remota, creen que es demasiado buena idea como para dejarla escapar y ahora es factible. O sea, imaginarse el primer país del mundo que construye un ascensor espacial. ¿Cuánto dinero te van a pagar por poner las cosas en órbita? Porque evidentemente por muchos cohetes reutilizables que tenga SpaceX, siempre será infinitamente más caro, aunque solo sea por el combustible, infinitamente más caro que cogerte, darte la carga y tú subir la carga de poco a poco al espacio, aunque la subas de poco en kilo, pocos kilos, con un cable, con poleas, para arriba y que tarde, aunque tarde 48 horas en subir, tío, o 3 días en subir, la subes prácticamente de gratis. Y bajas otra vez. Y bajas otra vez. Imagínate, un peso que sube, un peso que baja. Y solucionado, tío. O sea, ¿cuánto dinero te van a pagar por estar subiendo cosas al espacio? Es que es una barbaridad. ¿Cómo se podría construir un ascensor espacial? Dice, para este grupo de expertos ha habido avances considerables en los últimos años que permiten la posibilidad de su construcción. Vamos a ver qué avances son esos, gente. Así que, a pesar de que el coste en términos de inversión, recursos y tiempo sería considerable, al igual que los desafíos logísticos y de ingeniería, podríamos llegar a contar con energía solar basada en el espacio, hábitats en órbita, ciudades en la Luna, Marte y mucho más. Como resumió Arthur C. Clarke en su discurso ante el 30 Congreso Astronómico Internacional en el 79 titulado El ascensor espacial, experimento mental o la clave del universo. Parece que ahora tenemos la posibilidad de plantearlo sin necesidad de pensar en infraestructuras de ciencia ficción, sino que incluso podría hacer que transportar humanos al espacio se convirtiera en un servicio mucho más económico que los cohetes actuales. Vídeo, así sería el diseño del ascensor espacial. A ver, le voy a dar así clics para arriba. Eso está a tomar por culo de la Tierra, Paco. Lo voy a poner así rápido.
No se ve nada así demasiado evidente. He puesto sin querer. No. Vale, pues no se ve nada así y tal, ¿vale? Pero no dicen qué tecnología es, tío. Y aquí se acaba la noticia. O sea, no me mates. Es una no noticia, ¿eh? Según un estudio japonés, ya podría ser posible, pero no sueltan nada, ¿sabes? No cualquier país puede hacer un ascensor. Debería estar colocado en el ecuador del planeta. ¿Por qué en el ecuador? ¿Hay algún...? Yo creo que en el ecuador no. Yo creo que en los polos, para que gire poco. ¿Vale? Para que gire poco, porque en el ecuador sería como una pelota con una cuerda. Si lo pones en el riba, en el polo, giraría así y te ayudaría mucho más, ¿no? Que estuvieran los polos, ¿no? No sé, lo mismo yo estoy pensando con física terrenal y hay que pensar con física universal. La física universal lo mismo te compensa lo que dice Conde por el ecuador, no lo sé, ¿vale? Dice, se puede hacer con todos los castellers uno encima de otro y llega, dice Chisun, seguramente. Ay. Yo creía que es mejor en el ecuador por la rotación. Es que no sé, lo mismo, la propia rotación que dice Conde puede beneficiar a que tire de la torre en vez de que todo el peso caiga sobre el ecuador, ¿no? Cuanto más en el ecuador, más fuerza centrífuga, ¿no? Y centrípeta, porque es la que tira y la que... Bueno, la centrípeta es la que tú haces para que no se vaya y la centrífuga es la que quiere salir. Mayor fuerza centrífuga para quitarle peso al punto donde apoya la torre. Pero... ¿sí o no? ¿Se aplica eso en el universo? Tendría que ser en los polos más que nada porque la Tierra tiene un campo de protección electromagnético alrededor que podría reventarla en segundos. ¿Sí? No sé. En fin, como veis, esto da para pensar, ¿eh? Vale, gente, siguiente noticia. Descansos de 30 minutos para masturbarse. ¡Vamos! Ya está aquí los derechos laborales del siglo XXI, sí señor. Descansos laborales de 30 minutos para masturbarse. Esta empresa tiene una idea para reducir el estrés. Dice, los beneficios de la masturbación son muchos y probados, esto que os voy a contar yo a vosotros, especialmente en lo que se refiere a combatir el estrés, ¿verdad? Por eso, la empresa española de películas para adultos Last Movies, con base en Barcelona, y al mando de Erika Last, ha decidido conceder a sus 36 trabajadores un descanso de 30 minutos para masturbarse, para el autoplacer, según ha contado el diario británico Daily Star. La compañía ha creado una estación de masturbación, un espacio reservado a estos descansos. No quiero que salga ningún pechote, por favor, que me van a cerrar el canal. Dice, en contexto, para Erika Lust, leer esta noticia aquí tiene bastante peligro, para Erika Lust, que se define como una productora de películas indie para adultos y feministas, reivindicar la masturbación ha sido siempre una parte central de un discurso. Ya lo era antes de la revolución del Satisfyer, con motivo del mes de la masturbación que se celebra en mayo. Hay un mes de la masturbación, gente, hay un mes de la masturbación. En mayo todo el mundo va a darle a la zambomba. Zambomba, chicos y chicas, recordad que la zambomba no tiene sexo. Ha puesto en marcha esta iniciativa. La pandemia ha supuesto un giro de 180 grados en nuestra vida, también en la laboral. Y Last comenzó a notar que sus empleados habían vuelto más inquietos, que trabajaban con menos energía que antes. Es que tenéis poca energía porque os masturbáis poco, ¿no? Valoro a mis empleados y sé cuando se sienten bien. Hacemos un buen trabajo, añadido. Además de mejorar la calidad laboral, Last pretende también predicar con el ejemplo y contribuir a que el autoplacer se normalice todavía más. Ah, ya está. Pues ya está. A por ellos. Vale, gente, siguiente noticia. Voy a saltar de esta porque esta va a dar por unas conversaciones que me cierran el canal. El Señor de los Anillos de Poder, primeras imágenes de los protagonistas y el gran cambio de la serie de Amazon respecto a la obra de Tolkien. A ver, os voy a poner sobre aviso. Si hay fans incondicionales del Señor de los Anillos, yo me considero que soy muy fan del Señor de los Anillos, ¿vale? Este artículo lo mismo os hace un poco de daño. Hay que haber perdido la noticia. ¿De qué hablaban? Simbo, ya te la has perdido. ¿Vale? Anillos de poder después de la noticia de satisfacción. Sí, totalmente. Vale, esta noticia lo mismo os hace un poco de daño. ¿Vale? Yo la voy a leer, pero intentemos contenernos, ¿vale? Sáltatelo por lo que más quiera, dice Chisun. No, vamos a leerlo. Amazon ha intensificado la campaña promocional del Señor de los Anillos de Poder. Dentro de unos días podremos ver el primer tráiler.
pero ahora ha lanzado una gran cantidad de nuevas imágenes oficiales para que vayamos conociendo a sus protagonistas, amén de desvelar cuál va a ser el gran cambio respecto a la obra de Tolkien. Recordad que lo que han comprado son los derechos a hacer una serie respecto al universo que creó Peter Jackson. Es decir, ellos van a continuar el universo de Peter Jackson, ¿vale? Que era, entre comillas, fiel con Tolkien hasta cierto punto, porque ya sabéis que Tolkien, que Peter Jackson metió algunas cositas, algunas interesantes, sin duda. Otras discutibles, ¿vale? Otras discutibles, pero bueno. Salió bien. Le podemos decir que en general el Señor de los Anillos le salió bien. El Hobbit no tanto, pero el Señor de los Anillos se le ve bien la jugada, ¿vale? El cambio más importante, es desarrollada por J.D. Payne y Patrick McKay. En este último, es este último quien ha realizado una interesante declaración a Vanity Fair sobre el hecho de que la serie comprime un poco el tiempo en el original literario transcurra a lo largo de miles de años. ¿Vale? O sea, va a contar en mucho menos lo que tardan miles de años en suceder en los libros, ¿vale? Hablamos con Tolkien State. Si fuésemos totalmente fieles, tendríamos que contar una historia en la que nuestros personajes humanos mueren cada temporada porque salta 200 años en el tiempo y no ibas a conocer a los personajes importantes dentro del canon hasta la cuarta temporada. Puede que haya algunos fans a los que les gustaría un documental de la Tierra Media, pero vamos a contar una historia que lo una todo. Esto creo que está bien, esto creo que tiene sentido, porque hay, por ejemplo, el ejemplo que he puesto antes de Foundation. El libro original, tengo entendido, no lo he leído, tengo entendido que Isaac Asimov lo escribió como una obra que eran miles de años, ¿vale? Y cuando se hizo la serie, hay parte de esa historia contada en miles de años que sigue estando ahí. Y es muy confusa, porque no está bien contada el tema de los saltos temporales. Entonces, si te va contando una historia en la que cada de temporada a temporada tengo que saltar 200 años y voy cambiando el plantel de personajes, es verdad que los telespectadores pueden decir, es que le pierdo cariño. Entonces, van a comprimir los sucesos para que sucedan siempre en la vida de los humanos. Oye, pues mira, estos humanos, mientras vieron estos humanos, sucedieron esto y ya está, ¿vale? Hay que hacer un poco ese sacrificio, ¿no? Eso de momento no lo veo mal, ¿vale? No lo veo mal. Una imitación de Galadriel, ¿no? Estos son los primeros elfos, supongo, que son los Eldar, ¿no? Supongo, porque no lo tengo claro. Nos van a contar la historia del Silmarillion, ¿no? Es que contarte 3.000 y pico años, casi que un personaje que nace en un capítulo, en el siguiente está muriendo su nieto, claro. Es que es complicado. Vamos a verlo, ¿vale? Dice, habrá que ver cómo reaccionan los fans, que seguramente se quejen, ¿vale? Pues ya está, no pasa nada. Pero que la gente no entiende también que hay un lenguaje cinematográfico que hay que joder, hay que aceptar, hay que quedarnos en un punto medio. Es que es lo que dice, no podemos hacer un documental de la Tierra Media. Esto no es un documental de la Tierra Media. Si tú quieres saber exactamente lo que decía Tolkien, entonces te tienes que ver un documental de la Tierra Media. ¿Vale? Esto no es un documental, esto es una adaptación cinematográfica de esa historia, ¿no? Como hizo Peter Jackson, tío, y al final salió bien, repito, en El Señor de los Anillos, ¿vale? Aún con cagadas, ¿eh? Habrá que ver cómo reaccionan los fans. Pero lo que sí parece claro es que ese importante cambio cuenta con la aprobación de Tolkien State. Otra gran duda está en ver cómo reaccionarán al ver el nuevo look de algunos personajes muy queridos como Galadriel, interpretada aquí por Morfinn Clark, o Elrond, que en esta ocasión tiene el rostro de Robert Aramayo. Justo encima de estas líneas tenéis una imagen con los dos juntos. No jodas, yo he dicho Galadriel. Este es Galadriel y Elrond. Porque, o sea, Galadriel, ¿vale? Vale, pues ok. Ok, no sé. Pero Elrond. O sea, ese es el mejor. Ay, Dios mío. Recordad que Galadriel y Elrond creo que eran los únicos dos Eldar que quedaban en toda la Tierra Media cuando vimos los anillos. El resto eran elfos nacidos de la Tierra Media. Se basa en la segunda, dice Juanaca, ¿sí? Es difícil. A Galadriel la compro, a Elrond lo siento, pero no. No, a Elrond yo no lo compro, pero nada, vamos. O sea, luego lo mismo en la hostia, ¿eh? El actor, el guión y todo. Pero lo que es la foto, yo no la compro. O sea, ese para mí no es Elrond. Y repito, se supone que están basándose en lo que ya contó Peter Jackson. Tengo un poco de continuidad, no me hagas estas mierdas. No, es que han pasado miles de años y claro. A ver, miles de años tampoco, pero no tiene por qué. O sea, un elfo es inmortal. Por tanto, no tiene por qué cambiar estéticamente. No, pues como tú que vas cada dos meses a la peluquería. No, un elfo no va cada dos meses a la peluquería de los elfos, ¿vale? Mira que Elrond no era guapo antes, pero es que ahora tampoco va a ser un bellazón. A ver, no lo sé, lo estamos viendo de perfil, también te digo, pero bueno. Pero a Galadriel parece que se han esforzado en que tenga con ese mismo plantel, ¿no? Ese mismo rollo. Pero el otro,
Parece un cantarín de los bosques, parece Robin Hood, no entiendo. Y además sí peinó para atrás con tupé, que no es nada Elrond, ¿no? O sea, no es el Elrond que hemos conocido en la historia de Peter Jackson, ¿no? Parece, prefiero al Elrond de Mr. Smith, sí, hombre, ya he llegado a este punto yo también, claro. No es antes de lo que contó Peter. Ya, pero es antes de lo que contó Peter Jackson, pero se están basando en la estética y en la historia de Peter Jackson, ¿vale? A eso es lo que voy, es decir... Si tuvieran que hablarnos de Gondor, tendrían que usar la misma estética de Gondor que ha usado Peter Jackson. Porque lo que están comprando son los derechos de New Line Cinema. Con la estética de Lunar Cinema, hecha por Beta Digital y todo este rollo. La misma tipografía, todo, ¿vale? O sea, se están construyendo una historia que va antes de la historia de Peter Jackson, pero no están comprando los derechos de los libros, están comprando los derechos de las películas. ¿Vale? Se han ido a New Line Cinema y le han dicho, ¿cuánto? Por continuarte yo, en forma de serie, tu universo del Señor de los Anillos. Están comprando el universo de New Line Cinema, ¿vale? Que es la productora de Peter Jackson. El Elrond de Peter ya era un pureta. Aquí es un chavalín. A ver, tiene que ser un chavalín. Lo entiendo. Pero que estéticamente no me parece que vaya vestido como Elrond. ¿Sabes lo que te quiero decir? Lo mismo, hay una excusa argumental y ya nos entraremos. ¿Vale? Porque aquí ella todavía no era la Dama Blanca. Eso eran dos elfos jóvenes, ¿no? Entonces, pues que éramos dos elfos jóvenes y iban vestidos de los elfos del bosque, yo qué sé. Además, esta... Mira lo que viene ahora, ¿eh? Además, esta ronda de imágenes también ofrece un vistazo detrás de las cámaras, como el director español Juan Antonio Bayona, que se ha encargado... Juan Antonio Bayona mola. Que se ha encargado de la puesta en escena de los dos primeros episodios. Hostia, qué guay, mola. A continuación vamos a repasar todas las imágenes y qué podéis ver exactamente cada una de ellas. Esta gente lleva como una especie de cuernos de arce así súper grandes en la espalda. Y este es Juan Antonio Bayona, ¿vale? Prepara una escena en la serie con dos cazadores nómadas. ¿Estos son cazadores nómadas? ¿Y por qué llevan eso en la espalda? No parece que sea muy útil para cazar nada, ¿no? No, también compraron los derechos del Silmarillion. También, hombre, claro, si no, no podrían hacer eso, ¿no? Conde dice, he buscado al actor y puff. Elrond se le presuponía una belleza 99 de 100. Cray. ¿Elrond se le presuponía una belleza 99 de 100? No lo sé, la verdad. Todos los elfos son guapos. No conozco la historia del elfo feo, pero bueno. Y lo que pasa es que la belleza es subjetiva, ya me entienden. Vale, este quien dice... Charlie Vickers como Hal Brand, un personaje completamente nuevo que está huyendo de su pasado. O sea, este va a ser el Aragorn, ¿no? Porque claro, como están continuando la estética... de Peter Jackson, han dicho, pues tiene que haber un Aragorn, como intentaron hacer en El Hobbit y le salió absolutamente de culo, ¿no? Con brazo de roble ese tío, ¿no? Escudo de roble. Vamos a crear un enano que sea el rollo Aragorn, ¿no? Y crearon a Escudo de Roble y era una pedazo de puta mierda. Pues en este caso, Charlie Vickers como Hal Brand, un personaje completamente nuevo que está huyendo de su pasado. Es el Aragorn, ¿no? Entiendo yo que esto es, bueno. Elfos feos en The Witcher. No conoces a elfo feo, solo tienes que ver al señor Smith Elrond. Bueno, feo no es, tiene una belleza distinta, ¿no? Te puedo decir que el equipo español no quedó muy contento con el trabajo, algunos los conozco, dice Erk, y he trabajado con ellos y me han contado cosas feas de problemas que les pusieron. ¿Ah, sí? No sabía, o sea, qué putada, ¿no? Supuestamente Elrond era la pureza de las estrellas, increíble. Vale, este es Elrond, ¿no? Roberto Aramayo, como Elrond... Uf. Aquí tengo yo problemas. ¿Sabes lo que es un miscast? Miscast, ¿vale? Como un casting fallido. Miscast, ¿vale? Es una expresión que se usa en el cine cuando parece que todo está bien, excepto a la persona elegida para interpretar el papel. Que dices tú, es que si hubieras elegido mejor a la persona, ¡ay! ¿Vale? O cuando un casting se salva, ¿vale? Precisamente también puede ser por lo contrario, ¿no? Se salva un casting, se salva una escena porque el casting está muy bien hecho, ¿no? ¿Qué pasó con Pirata del Caribe? Pirata del Caribe 1 es una película mediocre de acción de Jerry Bruckheimer como productor ejecutivo, haciéndolo como buenamente puede, que es explotando barcos y... Charatán, 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 una banda sonora que está bien, pero que ya he repetido ya en tres películas. Y resulta que la primera de Pirata del Caribe se hace famosa, ¿por qué? Por un casting muy bien hecho con Johnny Depp, que salva la película. Los otros dos están ahí de paso. Se supone que eran los protagonistas y están ahí de puto paso. Y resulta que viene Johnny Depp, un personaje inventado, y salva la puta película. O sea, que el casting te puede salvar o no. Y cuando el casting precisamente hace de lastre, se llama un miscast. Pues yo aquí intuyo un miscast, ¿eh? Ojo, ¿eh?
Que repito, que lo mismo luego el tío es la hostia. Robert Aramayo, lo mismo luego es increíble. Pero no sé por qué. El olfato me dice el ron raro, ¿vale? El ron raro. Además, un pelazo del ron, que bueno, al ser el Foss, pelazo no está de más. Tengo demasiado en alta estima el Silmarillion como para que esto me vaya a gustar. Y el Señor de los Anillos me gustó. A ver, Silmarillion, David, yo te digo una cosa. Yo me lo he intentado leer y es un tochaco que es poco coñacito, ¿eh? Yo con cariño hacia Tolkien y todo el rollo. Pero igual que no le digo a nadie que se lea el Señor de los Anillos si no es capaz de aguantar tochacos. El Señor de los Anillos es un tochaco muy complejo de leer porque se pone a tres páginas a darte la descripción de un puto campo, tío. O sea, Tolkien, avanza para adelante. Y yo que conste que el Señor de los Anillos mío, que es heredado de mi madre, lo tengo hasta con posits, con notas. O sea, yo llegaba a ciertos capítulos donde estaban ciertas cosas, Éomer no sé qué, tal, cabalgando con no sé cuánto, y como ese pasaje me gustaba mucho, cogía un posit y escribía Éomer no sé cuánto, y le ponía un posit a esa parte de la página. Así que mi libro del Señor de los Anillos tiene posit metido por en medio con anotaciones de pasajes. Porque me gustaba tanto que a veces me gustaba releer esas cosas. En fin. Seguimos leyendo. A ver, ¿esto qué es? Dice Morfydd Clark como Galadriel. Esto sí que no me lo esperaba. ¿Galadriel era una guerrera? Hay una explosión de fondo, tío. Bueno, parece más bien una fragua. ¿Qué es esto, tío? Lo mismo sí, lo mismo argumentalmente me decís, sí, los elfos en la guerra de no sé qué tuvieron que ponerse la armadura y fueron, y Galadriel iba la batalla, no sé qué. No quiero tampoco sacar conclusiones antes de tiempo. Pero bueno. Bueno, no quiero sacar conclusiones antes de tiempo. Lo mismo sí, lo mismo no. Sí, pues ok. Y si no, me suena la típica excusa de voy a meter a Galadriel peleando porque tenemos que meter más escenas de Galadriel, ¿no? Y que pelee, ¿no? Ok. Pero recordemos cómo eran los elfos con el tema del machismo en las guerras, ¿no? Los hombres iban a la batalla y las mujeres con los niños. ¿Vale? En su defensa no se le va la armadura. No, si el personaje está guapísimo. El personaje está guapísimo. O sea, si tuviera que hacerme un personaje de rol, una tía que fuera guerrera, elfa, esto sería guapísimo. O sea, esto está guapísimo. Me gusta muchísimo la estética y todo. Yo estoy hablando del tema de ¿nos acercamos al mundo de Tolkien o hacemos una versión rara? También es verdad que Peter Jackson, por defender esto, Peter Jackson podría ser como Arwen, claro. Bueno, en este caso va con armadura de batalla, no sería como Arwen, pero bueno, bien. Por defender esto, ya Peter Jackson ya dijo que las versiones de Tolkien no contaban nunca con las mujeres para batalla y nada de eso, porque bueno, está escrito en una época en la que esto no está contado así. Lo que pasa es que yo siempre digo, a ver, si estás adaptando a Tolkien, estás adaptando a Tolkien, no me jodas. Si él no lo hacía así, es que los elfos no hacen eso y ya está, pero bueno. Peter Jackson dijo, vamos a meter mujeres en escenas importantes y no sé qué, le vamos a dar protagonismo a la batalla, le vamos a dar no sé qué. Ok, pues ya está. Por defender esto, me refiero, si está siguiendo lo que hizo Peter Jackson, pues entonces tendría lógica que si esto, en cualquier caso, no estuviera en el Silmarillion, que repito, no lo sé, pero en cualquier caso no estuviera, si está siendo continuista con lo de Peter Jackson, entonces está bien metido. Porque Peter Jackson metió a mujeres peleando precisamente por lo mismo. La metió con los Rohirrim, los metió luego con Gondor, las metió con quién más. Los elfos, evidentemente, metió a Arwen y todo este rollo. Puso a mujeres en batalla porque, pues bueno, pues ya está. Porque él dijo que había que darle más protagonista a las mujeres y, bueno, en cierta manera me parece bien. Lo que pasa es que estás imitando un mundo medieval y en un mundo medieval esto sería raro. Pero bueno, es un mundo medieval fantástico, en fin, Edad Media, bueno, en fin, fantástico, elfo, tal, no sé qué. Se pueden hacer muchas excepciones, ¿vale? Y si esto hace que mejore la calidad del producto, ¿por qué no, verdad? No sé. Yo, esto al final va a ser el resultado de verlo y si te convence en pantalla dirás, bien hecho. Si no te convence en pantalla, pues dirás, mal hecho, ya está, ¿vale? Hay que verlo con mente abierta, ¿vale? Hay que verlo con mente abierta un poco. El machismo de Tolkien era muy fuerte en los humanos. En los elfos no se notaba tanto. Tolkien era muy machista. No Tolkien, la historia de Tolkien. Yo Tolkien como persona no lo sé. Pero el Señor de los Anillos era tremendamente machista, tremendamente racista, porque todas las razas eran tremendamente racistas entre ellas. O sea, una cosa que es que el racismo era lo... Pero también porque él estaba escribiendo un libro basado en la vivencia del mundo que estaba en ese momento, ¿no? Guerra Mundial. Racismo, machismo, bueno, machismo total, porque se fue a escribir una historia de fantasía de Edad Media y dijo, ¿en la Edad Media cómo era esto? Así, pues boom, ¿no? Tochaco de machismo por un, pero a carromatos, ¿no? En fin, Arwen era la protegida. Arwen y
¿Cómo se llama la otra chica, tío? La que se puso... no me sale el nombre. ¿Cómo era la de Rohan, tío? La que se puso la armadura de hombre. Que mató al Rey Brujo. No me sale el nombre. Que dijo, ningún hombre puede derrotarme. Y dice, perfecto, porque yo no soy ningún hombre. Y mató al Rey Brujo. ¡No me sale! Que se enamoró de Aragorn. Y luego... Eowyn, gracias. Gracias, chicos. Eowyn. Joder, no me salía, tío. Tenía Arwen aquí y no me salía Eowyn. Eowyn, ¿no? El propio Tolkien mete alguna balada de una mujer poderosa, una mujer que coge las armas y al final termina siendo un gran hito, ¿no? Y una gran hazaña contada luego en leyendas posteriores de cómo Eowyn de Rohan derrotó al poderosísimo Rey Brujo que ningún hombre pudo hacer. Y lo hizo Eowyn y fabulosa la historia. Pero no tendría tanto mérito la historia de Eowyn si no fuera porque era un mundo tremendamente machista. De hecho, molaría que la historia a continuación de lo que hizo ella fue darle protagonista a las mujeres en las batallas porque se demostró que las mujeres pueden ser igual de válidas, ¿no? Pero bueno. Vale, sí, sigo pasando la imagen. ¿Esto qué es? Dice, Nathanin Boniadi da vida a Bronwyn. Bronwyn, una madre soltera y curandera. Hombre, lo mismo no la define ser madre soltera ni curandera. Lo mismo la define la raza, ¿no? ¿La profesión es curandera? Bueno, sí, podría ser curandera, ¿no? ¿Qué la define? ¿Ser madre soltera? Lo digo porque es que lo han empezado diciendo madre soltera. O sea, es como que... ¿Pero qué estoy viendo? ¿Tolkien o mujeres desesperadas? ¿Qué es esto? O sea, ¿qué es esto? Una madre... me ha hecho muchas gracias. Una madre soltera. Y yo me quedo así y digo, ¿la define ser madre soltera? Es que no lo sé. ¿Por qué no la defines con su relación con los hombres? Mujer de ligerita de cascos, ¿no? Te podrían haber dicho, ¿no? O sea, es que ¿qué cojones es esto? ¿Quién ha escrito este artículo? ¿Vanity Fair? ¿Quién ha escrito esto? Ay, Dios mío. Pero en el libro se ve que hizo para impresionar a Aragorn y pimplárselo. Yo no recuerdo eso en el libro, pero lo mismo ahora lo leo y saco otra conclusión. Futurama abogada madre soltera. Sí, sí, no sé, esto ha sido muy raro. O sea... Bronwyn, una madre soltera y curandera. Luego vemos la serie y digo, oye, pues lo de madre soltera y curandera no era lo que le definía. Lo que le definía es que era la líder, por ejemplo, de su clan, o una guerrera excepcional, o una curandera con poderes mágicos, o la primera mujer que consiguió curar no sé qué cosa, que es que maldición. O sea, no sé, lo mismo la define otra cosa. ¿Sabes? No sé, vale. En fin. Yo creo que la trama de este personaje es una relación amorosa con un elfo, lo cual está mal visto. Puede ser, puede ser. Por eso, de ahí lo de madre soltera, no sé. Vale. Patrick McKay y J.D. Payne, los dos creadores, ¿vale? Showrunners de la serie en el rodaje en Nueva Zelanda. ¿Veis? También se ha rodado todo en Nueva Zelanda, porque también Beta Digital está metido en... O sea, es continuista con la estética de Peter Jackson y con la idea que tenía Peter Jackson de hacer la serie. O sea, han comprado eso. Han comprado eso. ¿Vale? Esta es... Sofía Nombete... Onombet es la princesa enana Disa. ¿Princesa enana? ¿Y dónde está la barba? ¿Se la afeita la barba? Lo de que sea negra o no, la verdad es que no tengo ni idea, ¿eh? No tengo ni idea. ¿Sabéis si los enanos en Tolkien eran negros? Que bueno... Puede ser lo de menos porque dices tú, como si me meten, ¿sabes? Yo qué sé. Hay ciertas razas que sí que se pueden permitir colores de piel, ¿no? Humanos, lo mismo enanos también. No lo sé, es que, claro, no estoy yo tan puesto. Yo los enanos me lo imagino más rollo irlandeses con pelirrojos, ¿sabes? Ese tipo de, ¿sabes? Ese tipo de nórdicos, ese tipo de rollo nórdico. Pero no de rubio, sino de peludo, barba grande, narices anchas, esas barbas rojas, esas barbas, algunas rubias, castañas, oscuras, ¿vale? Ese, muy peludos, muy ancho de espalda, ese, ¿sabes? Negro, negro, con el pelo de negro y tal, un enano con pelo de negro y con facciones de persona negra, lo mismo no me lo imagino. No sé, lo mismo en Tolkien sí, ¿eh? Pero está claro que las mujeres enanas tienen barba y esto es por todos conocidos. ¿No se han atrevido a poner mujeres con barba? ¿Les ha parecido mal el tema de las mujeres por barba? La ceja sí que se la despeina hacia arriba. El peinado muy bonito, ¿vale? El traje, la joya, lo que sea. Pero desde luego, princesa enana no la veo yo con la... Parece más bien una princesa árabe.
una princesa de algún tipo de los Harassin, ¿cómo eran los Harir? ¿Cómo eran las tribus del este, tío? Árabes del este, las del sur y todo esta. No me sale el nombre ahora, tío. Los que imitaban, los que eran civilizaciones parecidas a tribus persas, Haradrim, los Haradrim. Pues los Haradrim, por ejemplo, sí que los vería negros, árabes, más morenos de piel, ¿no? Más caribeños en algún sentido, ¿no? De piel, no sé, más tonos oscuros. Pero un enano, no sé, tío. ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Cómo lo veis vosotros? Las princesas afeitaban. ¿Las princesas afeitaban? No, ¿eh? No, una polla. Todos los enanos eran oscuros, dice David. ¿Oscuros? ¿En plan pieles negras o qué? Según Kai, que es un youtuber experto en esto, dice que Tolkien nunca menciona el color de piel de los enanos. ¿Nunca los menciona? ¿Nosotros damos por hecho? Ah, pues si nosotros damos por hecho, entonces no hay discusión posible. El tema de la barba sí que me parece un poco raro, pero bien, bien. Decía que eran creación de Noldor y eran oscuros. De hecho, es verdad que Tolkien, por ejemplo, nunca mencione que los elfos sean rubios, ya que todos nos los imaginamos rubios. El único elfo que se menciona, creo que rubio, el único, ¿eh? El único. En la historia, esto lo escuché yo en un podcast de La Órbita de Endor. El único que durante toda la historia de Tolkien se menciona como rubio es el padre de Legolas, creo que era. Es el único que se le menciona el color de pelo. Y sin embargo, los elfos no lo imaginamos rubio por culpa de qué. No sé, ¿de Tolkien? O sea, ¿de Tolkien? ¿De Peter Jackson? ¿O de quién? ¿No tiene barba, dice David? No, tiene barba. Ah, no, tiene barba. Que tiene que tener barba, ¿no? Aunque le veo que le han puesto una pelusilla por aquí por el lado. ¿Lo veis que tiene una pelusilla? No sé si se ve, pero creo que tiene una pelusilla, tío. El circonio se afeitaba. Eso no existía en la Edad Media, dice Simbo. Claro, el afeitarse la barba con cuchilla, o sea, con un cuchillo así de cazar, ¿o qué? Tórico de los elfos de la mitología nórdica. ¿Sí? No, pero los cambia mucho de conde. O sea, los elfos de la mitología nórdica son seres así oscuros y tal, no sé qué. Son como seres, ¿no? Sí se menciona a veces cuando habla del brillo blanco. ¿Seguro, David? Lo digo porque, escuchando un podcast especializado, habla de que el color de pelo de los elfos solamente se menciona con el padre de Legolas. Partimos de que Tolkien pillaba de todos los folclores. Ya, ya. Bueno, en fin, si tengo que ponerle alguna pega a una princesa enana, dentro de lo que es la estética de Peter Jackson, ¿vale? O de Tolkien, mezclado un poco, porque si es su propia estética, pues bueno, es su propia estética y ya está. Pero partiendo de lo que ya conocemos, tendría que lo de ser una mujer negra o no, no voy a entrar porque si, repito, si Tolkien no lo menciona y Peter Jackson tampoco, ¿qué vamos a decir nosotros, verdad? Pero podrían haberle puesto barba y podrían haberle puesto unos ropajes más enanos, más... No, por mucho que sea princesa, yo le hubiera puesto más, tío, más, no sé, más armadura o más cueros, más que diera sensación de minas, ¿no? Que diera sensación de vivir en una montaña, ¿no? No sé, tío. Que parece que por hecho de ser princesa no va acorde con su raza, ¿no? A mí esa princesa me parece una mujer no tanto, por tanto, no enana. Que te parece más humana que enana, ¿no? Claro, me dices que esto es una princesa humana y te digo, te la compro. Te la compro totalmente. Pero una princesa enana, no sé. La raza enana es que está muy vilipendiada. La gente no se la toma en serio, tío. Cuando hacen una raza enana en el cine y televisión, no se la toman en serio, tío. Los enanos son el chiste. Y da muchísimo coraje, porque los que jugamos al rol, los que hemos jugado juegos de rol y tal, los enanos son una raza guapísima, ¿vale? Y que tienen su propio rollito, estética y su forma de ser y tal. Pero parece como que no se lo toman en serio, tío. Todo el mundo se toma en serio a los putos elfos y a los enanos no se lo toman en serio a nadie. Es como... Da un poco de ¿no? Parece un poquito de tal. Claro, esto me va a entender gente solamente que juega al rol. Los que no juegan al rol dirán, pues me suda los cojones, la puta enana elfa esta. No me cuentes tu vida. Una armadura tachonada, por ejemplo. Real, con joyas. No sé, tío. Yo miré el Silmarillion y ahí solo dice que los elfos son seres hermosos y bla, 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 pero nunca menciona rasgos particulares, dice Diversity. Claro, es que creo que no se menciona, pero bueno. Pero yo, no, repito, yo no lo recuerdo. Yo lo he escuchado en un podcast, ¿vale? Los Vanyar, los hermosos, se caracterizaban por ser los más altos de todos los elfos, con cabellos dorados y muy hermosos. Pero eso te refieres a época del Silmarillion, ¿no, Conde? Los Noldor son descritos como altos, normalmente con cabellos de color oscuro, aunque existen muchas excepciones. Los Teleri tienen el cabello plateado y son algo más bajos y menos sabios que los Noldor y los Vanyar, pero son muy buenos en la música del canto y amar el mar. ¿Eso qué es, Conde? ¿Dónde has sacado esas descripciones? ¿De alguna wiki?
En el rol del WoW pasa al revés. Los enanos se llevan mal más y los elfos son abrazar árboles. Bueno, pues ya lo sabéis, ¿vale? Está la princesa enana Disa, ¿vale? Fíjate. Es que no hace falta ni que lea lo que pone debajo de la imagen. ¿A qué raza pertenece este? Este está bien hecho. Bueno, no, y repito, no he leído lo que pone debajo. Me llevaría una sorpresa si no fuera lo que pensamos todos, ¿vale? Pero, ¿a qué raza pertenece este? ¿Y a qué raza pertenece esta? Es que si no fuera por los grabados de detrás enanos... Es que no me jodas. ¿Por qué? ¿Por qué tienen que hacer de alguna manera sensual una nana elf? Una princesa enana, tío. Es que yo noto cómo la están sensualizando, tío. La mirada, el cabello, las joyas, enseñando más carne. Tío, no me la sensualices. Es una princesa enana. No quiere ser sensual. O será sensual para los enanos. ¿Vale? Nosotros somos seres mortales, humanos. No tenemos que ver sensual a una princesa enana. Tenemos que verla fuerte, tenemos que verla poderosa, tenemos que verla valiente, tenemos que verla guerrera, tenemos que verla princesa enana. Que te dé miedo levantar la voz a esta mujer. Que lo mismo luego da miedo, por la interpretación. Pero joder, ¿no? ¿Los grabados de atrás no son runas nórdicas? Sí, bueno, los grabados enanos están imitando las runas nórdicas, sí, totalmente. Dice, Owain Arthur es Durin IV, príncipe del reino subterráneo de Khazad-dûm. Hombre, Khazad-dûm. Durin IV, príncipe del reino subterráneo de Khazad-dûm. Este no era el... No, bueno, no. Este estaba relacionado, era primo de la familia de Gimli, ¿no? ¿O no? En Khazad-dûm, las minas de Moria, ¿vale? Estaba la familia de Gimli, ¿no? Era el primo, ¿no? Que encontramos su cadáver y todo el rollo, ¿no? Es que, claro, ahora estoy tirando de memoria, pero creo recordar que sí. Que además mira la trenza de la barba, guapísima, tío, por delante. Está chulísimo. Este personaje, pues sí, totalmente enano, ya está. Ve, pero así me lo imagino yo, rojo, pelirrojos, así, ¿sabes? Ese rollo irlandés, ese rollito. No sé, ¿vale? Pero es que esto es ideario mío, en verdad, tampoco. ¿Esto qué es? Ismael Cruz Córdoba. Es el elfo Arondir, un personaje creado para la serie de Amazon. ¿Cómo? Voy a leerlo otra vez. Ismael Cruz Córdoba. Es el elfo Arondir, un personaje creado para la serie de Amazon. ¿Un elfo? ¿Pone elfo? ¿Elfo Arondir? ¿Es un elfo? El elfo díscolo. No sé si es latino o si es negro. Pero porque no sé... si es negro es muy café con leche y puede ser latino perfectamente, ¿vale? Pero... Hostias, el personaje díscolo, ¿eh? Un elfo de Cádiz, sí, sí, ¿eh? Este puede ser surfero en Cádiz, ¿eh? Totalmente. O sea, ¿qué está pasando aquí? Que por cierto, que chula la armadura, ¿eh? Mirad la armadura como está hecha, como si fueran hojas, con una cara aquí de hojas. Está guapísima la armadura, ¿eh? La armadura guapísima. Elfo de los bosques total, o sea, esto está, el cosplay es increíble. Pero, wow, ¿eh? Wow, ¿eh? O sea, se han alejado de la idea de los elfos brutal aquí, ¿eh? O sea, el típico ejemplo que siempre se pone ese hombre y un elfo negro, ¿sabes? Porque los elfos, evidentemente, te lo imaginas como nórdicos. Tú estás sacado también del ideario nórdico, pero dado una vuelta de tuerca, pero nunca te imaginarías, es lo más lejos que te puedes imaginar, ¿no? Un elfo negro. ¿Vale? No hay elfos negros, ¿vale? No. Los elfos son caucásicos, o sea, ni siquiera te lo imaginas morenito a un elfo, ni siquiera. Tienen que ser más blancos que yo, ¿vale? Más blancos que yo. Tienen que ser, no tienen que ser nada, pero es como creo que es el ideario popular. Aquí le ha metido un giro de la hostia, ¿vale? Porque encima tiene los ojos claros el chaval, que es precioso, el chaval guapísimo, ¿eh? Sin duda. Pero hostia, me ha volado la cabeza, ¿eh? Porque no se molesta ni siquiera en poner el pelo largo, ¿vale? Porque me lo puedes poner moreno, pero con pelo largo, de alguna manera. Lo mismo nos cuenta la historia de que, no lo sé, de que es un elfo mezclado con otra raza, un humano, lo que sea, ¿sabes? Y por eso ha salido negro, moreno, lo que sea, ¿no? Y es como un elfo díscolo ahí o algo así, ¿no? En Dungeons and Dragons, a ver, lo sabes, sí, pero Dungeons and Dragons, lo que no haya en Dungeons and Dragons, macho, no me jodas. El Kichi, elfo de Cádiz, sí, sí, totalmente. Me da a mí que esta adaptación va a desilusionar mucho. O sea, esto tiene tela. A ver, mi decepción es... No lo sé luego a nivel... Digo decepción a nivel de foto, ¿eh? Luego a nivel interpretativo, a nivel de historia, lo mismo cambia totalmente. Pero a nivel de foto, yo me parece muy arriesgado un elfo negro. Te alejas mucho del ideario de los elfos.
y la princesa Nana también. Es donde más me choca a mí, estéticamente. Luego, lo de la madre soltera, pues bueno, ya veremos en qué queda. Galadriel con armadura, pues ya veremos de qué va esto, ¿no? No sé. ¿Hay algo más? Hay algo más, hay algo más. Bueno, este, quedaos con que es Arondir, ¿vale? Es un personaje creado para la serie, o sea, en el Silmarillion no hay elfos negros, ni latinos, ¿vale? Esto que lo sepáis. Un elfo mezclado con un trago, sí. Los elfos tienen que ser más blancos que los del crepúsculo. Yo creo que sí, pero bueno. Los elfos Silvarin son del sur y no se menciona cómo son en los libros y supongo que han aprovechado, dice Erk. Lo mismo, sí. Cae también nebuloso de eso, que en los libros nunca se especifica que sean todos rubios, blancos y de pelo largo. Ya. Pues lo mismo tapando agujeros argumentales. Oye, pues puede haber elfos negros. Y ya están. Ok. No sé, ¿eh? Ya, repito, yo la veré y todas esas cosas, ¿eh? Este simplemente me vuela la cabeza porque son cosas que yo nunca había pensado. Entiendo que estarán bien informados los creadores de la serie para decir, oye, pues no se especifica. Pues podemos hacer lo que queramos. Vale, ya está. Lo que pasa es que para ver elfos negros, pues entiendo que tiene que haber elfos negros que tengan hijos negros, ¿no? Pues si no, no habría elfos negros, ¿no? Vale, ¿esto qué es? Escena del rodaje de la serie con Galadriel y Halbrand. Halbrand era... ¿Quién era Halbrand? Halbrand, no sé quién es. No me acuerdo quién era Halbrand. Ah, sí, el Aragorn, chicos. El Aragorn de la serie. Fijaos que casi todo está rodado con efectos prácticos, ¿eh? Está muy guay que todo lo hagan con poco 3D. O sea, habrá 3D, lógicamente. Pero mirad, ¿veis? Las explosiones de agua son reales. Está en una piscina de agua real, con la barca real, con el fondo real. O sea, está guapo que metan, porque eso le va a dar muchísima calidad a la serie. Nada más que por eso, yo soy muy fan de los efectos prácticos. Nada más que por eso, yo creo que merece mucho la pena, ¿eh? ¿Nos van a contar cómo cruzaron el océano? ¿Puede ser? Dice, Browin con su amor prohibido a Arondir en Tir Harad. ¡Ah! La madre soltera se tira al elfo negro. ¡Ahora lo entiendo todo! ¡Ahora me encajan las piezas! Claro. Browin con su amor prohibido a Arondir. Vale, pues están contándonos una historia prohibida de una humana con un elfo negro. Doblemente prohibida. Es un amor interracial, ¿eh? Es increíble. ¿Cómo nos van a contar aquí una historia? Se van a inventar una historia. Amazon Prime tiene previsto estrenarse Los Anillos de Poder el 2 de septiembre de 2022. Pues ya lo tenéis. Ya lo tenéis. Quedaos con el yo me quedo con el elfo negro. Yo creo que es lo que más va a representar esta serie. O sea, cuando hablemos de esto, cuando se estrene la serie, estaremos hablando de los capítulos en los que sale quién. Vuestro nuevo puto héroe, el elfo negro, gente, y lo vamos a dejar por aquí. Un besote a todos, que vaya bien la semanita. Nos vemos esta tarde al resto en el proyecto Unreal de 4 a 6 y de 6 a 10 con Stellaris, que se viene partida muy, muy complicada. Gente, feliz finde. Un besote a todos. Nos vemos el lunes en otro Café de Mongolia. Nos vemos, gente. ¡Chao!